PEGI 18. I need a weapon. Let's do this. ¿Pero qué coño? Here we go. Sonic's the name. Speed's my game. Falcon Punch. Bienvenidos deltanianas, deltanianos y deltanianes a Pelotón Delta Z. Yo soy Fran Tormos y este es el episodio 7, Al filo del retraso. Hoy quería comenzar de nuevo con una reflexión, porque le he pillado el gusto a esto de pensar, ¿sabéis? Esta vez quería haceros pensar sobre un modus operandi que las desarrolladoras y distribuidoras por igual están cogiendo como costumbre últimamente. Ya hemos hablado sobre ello unas cuantas veces en el podcast. ¡Efectivamente! Si has pensado en los retrasos en los lanzamientos de videojuegos que hemos tenido que sufrir este año, has acertado. He recopilado a continuación algunos de los retrasos más sonados. Stalker 2, Hearts of Chernobyl y Replaced. Para hacer memoria sobre todo del segundo, Replaced es un juego pixel art tipo Octopath, pero steampunk, de acción en scroll lateral, que vimos en el Xbox Showcase. Estos son los únicos con una excusa real y válida para ser retrasados, ya que son estudios ucranianos y están sacando los juegos adelante pese al horror en el que se ha convertido su vida diaria tras la guerra, con algunos de sus desarrolladores en pleno combate. ¡Chapó! Suicide Squad Kill the Justice League de Warner. Forspoken, decisión estratégica de Square, según ellos. Advance Wars 1 más 2 Reboot Camp. Gracias a la filtración por parte de varias tiendas digitales, sabemos que el juego no saldrá antes de los primeros meses del año próximo. Oh, Dios mío. The Legend of Zelda Breath of the Wild 2. Mi cocoro aún sangra por esto, pero estoy seguro de que Elden Ring y su calidad han tenido que ver con ello. Seguro que volverá a ser el juego de la década como lo fue la anterior entrega. Redfall y Starfield. De nuevo el cocoro herido, pero necesario para no pasar de nuevo por nuevos juegos Bethesda Edition. Sea of Stars. De los creadores de The Messenger, anunciaron el desarrollo de este juego RPG clásico y pixelado, inspirado en los RPG japoneses más clásicos. Y se ganaron la atención y la admiración de los fans del género. Avatar, Frontiers of Pandora, reciente retraso de Ubisoft que los deja muy tocados. Pragmata de Capcom, anunció el retraso de lanzamiento, al menos un año más, a finales del año pasado. The Day Before, un MMO de zombies en medio de una devastada ciudad de Nueva York. Star Wars Knights of the Old Republic, del que hablaremos en la sección de noticias en más profundidad. Y The Lord of the Rings Gollum, el cual es el que me ha hecho hacer esta reflexión al ser el primer retraso de la semana, pero no el último ni más importante. Os comento la noticia a continuación. No es la primera vez que se retrasa, pero sí es la primera que lo hace con una fecha fija marcada en el calendario. Estaba previsto para el 1 de septiembre y ahora se ha confirmado que se retrasa de forma indefinida. Tenemos también aquí la nota de prensa típica que ponen por Twitter y que la excusa que nos dan pues es para lanzar la mejor experiencia posible. Siempre sacan una excusa parecida, pero yo no estoy muy de acuerdo con lo que dicen y lo explicaré después. Y también hablan de que fue anunciado en 2019 con intenciones de lanzarse en el 2021, cosa que obviamente no ocurrió, y en 2022 se está repitiendo la historia. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo lo expuesto? No hay consecuencias por repetir estas acciones. Las compañías se han acostumbrado, tras el fiasco de Cyberpunk,
a retrasar sus juegos como medida unilateral, para rebajar el nivel de la crítica y burla que causaría un juego roto. Antes se habían acostumbrado a sacar los juegos a medio hacer, y ya lo arreglaremos con el tiempo y dinero de los early adopters. Ahora nos mantienen eternamente hypeados por algo que no tienen listo, y a todas luces puede estar aún muy verde para ser lanzado. Pero sin un evento que aglutine y haga los lanzamientos enfrentarse directamente como era el E3, no hay consecuencias, pues cada desarrolladora hace lo que quiere y juega con nuestros sentimientos, dando fechas una y otra vez, o bien porque el juego no está listo, o para no enfrentar el título a otro juego superventas. La única forma de parar esto es que vuelva un macroevento como el E3, que haga enfrentarse entre sí a todos estos títulos y haga que no les quede más remedio a las desarrolladoras a hacerlo bien, a no dar fechas hasta que el juego no esté listo, y hacer que todos los títulos luchen de tú a tú para hacer que sea el juego más memorable posible, porque si no, cual día de la marmota, viviremos en una realidad al filo del retraso. Una realidad en la que quizás los juegos nunca lleguen a ser todos los buenos que estaban predestinados a ser. Y ahora sí, voy a dar paso a la gente que me acompaña. Hoy el podcast es a tres jugadores. Y el jugador 2 es el gran amigo y compañero Eros. Chicos, ¿qué tal? Y también tenemos al jugador 3, mi hermano Juan. Uy, qué calor hace. No se puede estar, la verdad, ni con ventilador, ni de ninguna manera. Pero bueno, sobreviviremos aquí en Mordor. Mordor, pero del infierno. Mordor versión infernal. Sí, se podría hacer más infernal de lo que ya aparecía en las pelis. Valencia Nor. Yo añadiendo una reflexión, una cosita sobre tu reflexión, Fran. Sí, claro. Bueno, por lo menos lo que también hemos sacado en claro es que, por lo menos, mira, desde Cyberpunk les ha servido a las demás compañías para tener la excusa perfecta, ¿sabes? Antes era pues cuando te asustaban cuando eras pequeño con que viene el coco o el hombre del saco, pues ahora lo que hacen es que nos asustan y nos dicen, para retrasarlo, es que no vamos a sacar un juego que esté roto o un ejemplo más de un Cyberpunk. Mira, les ha venido que ese juego, mira, gracias a CD Projekt, todas las demás compañías ahora ya tienen excusa para retrasar los juegos, por lo que parece. La excusa para que no les salga, para abaratar costes, para que no les salga caro el tener que retrasar un juego, ya no les sale caro, porque antes les salía carísimo. Ahora, mira, lo vuelvo a retrasar, lo retraso otra vez, año tras año, porque el Gollum es que ha sido el ejemplo perfecto, porque desde 2019, tío, está anunciado, no dieron una fecha concreta, pero sí que es el típico para el año siguiente. Sí, eso le pasó también, por ejemplo, a que estuvimos comentando la semana pasada, a Inazuma, que también lleva 2 o 3 años, el año que viene. Mira, y hablando de Inazuma, acabo de caer que supuestamente esta semana que hemos pasado iban a anunciar algo. ¿Me escuchas cómo pasa la bola del desierto? Sí, se oye pasar. ¿Dónde está la noticia? Qué cabrón es. Sí. Yo decir 2 cositas más. El Sea of Stars este de los creadores de The Messenger, por lo que he leído porque lo sigo bastante. Se han empezado a meter, han visto que es como el Secret of Mana, todos el Chrono Trigger, esos títulos antiguos, y se han empezado a meter músicos de esos juegos y ha empezado a ser muy grande. Y claro, lo han tenido que retrasar. Sí, pero volvemos a lo mismo. Que no den fechas, tío. Es que siempre llevamos diciendo desde casi el principio del podcast. No des fechas, tío. Esto se ha sido porque lo van a reforjar, vamos. Es lo que pasa cuando le meten cuando una desarrolladora indie pega el pelotazo, como en este caso los desarrolladores de The Messenger. Obviamente, pues intentan hacer algo más. Al siguiente juego, pues intentan hacer algo más tocho, mejor. Intentan eso, pues lo que tú dices, Juan. Pues contratar a gente reconocida en el sector.
Y claro, ya no estamos hablando de hacer un juego indie que te lleva menos tiempo. Porque estamos hablando que seguramente este juego se tratará ya de un doble A, posiblemente. Entonces ya, claro, ya cuesta más, ya es más costoso, ya no es tan fácil. Obviamente, también tienes que manejar a más gente también, imagino. Contratar más gente y crecer y es más difícil. Pero bueno, pero al final es eso, que no es de fecha. Es decir, sale en 2023 o próximamente, ya está. Y que estoy seguro que después del juegazo que hicieron con The Messenger ya tendrán publisher. Entonces ya... Claro. Lo que se ve, se lo están currando. Lo que sí, se ha visto del yo juego... No, yo no digo que no, pero es que cometen todos el mismo fallo, tío. Y mi segunda cosita, como creador de videojuegos, es que lo retrasen todo lo que quieran porque ellos son los que tienen que... ¿Cómo saben cómo está el juego realmente? Lo voy a defender, que hacer un juego no es... No, dos horas. Sí, yo creo que Fran no opina lo mismo, no opina lo contrario. Ni yo, de verdad no opino lo contrario. Lo único que te tiras haciendo los juegos puede ser... Y lo sacrificado que tiene que ser, sí. Obviamente. Yo lo único que digo es que no den fecha, porque así no tienes que retrasarlo nunca. Tú puedes ir dando... cuentagotas de información, todo lo que quieras. Tienes que entender que tienen que dar una fecha, porque si no... Los inversores. Eso claro. Es que el problema es que son los inversores los que la apretan. Claro. Pues... A mí no me van a tener contento, ya lo aviso. Yo les comprendo. Son de mi gremio. Pues nada, chicos. Contarme un poco... jugablemente hablando, ¿cómo os ha ido la semana? Pues yo esta semana no he podido jugar mucho, la verdad. Y bueno, suspendido. Sí, la verdad que sí. A lo que he estado jugando más ha sido a Leshworld, que he jugado poquito. Bueno, claro, he jugado poquito hasta que me llegó el Xenoblade Chronicles 3, obviamente. Cuando me llegó el Xenoblade Chronicles 3... Cabrones. El Xbox ha ido al cajoncito, de momento, normal, obviamente. Normal. Y nada, no estaba bueno el Xenoblade, pues eso, le he probado al principio, de momento, pues lo que he probado y todo, pues es como de momento como lo de los demás juegos, como los juegos anteriores. Lo ponen como, que ya lo comentaremos en las noticias, sí, en las noticias que vamos a hablar, pero lo ponen como el mejor juego de la saga. Y mira que los otros están muy bien, ¿eh? A mí el 2 me encantó, a mí el 2 creo que ha sido de los juegos de Nintendo, de la Switch, que más he disfrutado y que más me han gustado, la verdad. Y poco más, la verdad, poco más. No he podido jugar mucho esta semana, pero bueno. Bueno, eso es. Algo es algo. Sí. ¿Y tú, Joe? Yo he seguido con el Horizon, que me ha parecido el principio, bueno, las 2 o 3 horas que llevo, el principio está de puta madre, dices, hostia, qué juegazo, dámelo todo, Sony, dámelo. Y luego sales a lo que es el mundo abierto y la verdad te quedas desangelado. Y te explican cómo coger las monturas de forma un poco cutre. Y ya te quedas desangelado un poco, pero bueno, está bien. Tiene buenas cosas. El combate me sigue pareciendo increíble, la verdad. Además que vas subiendo cosas, puedes hacer ataques tipo Assassin's Creed y todo. Bebe mucho de los juegos de Ubisoft. Yo lo jugué casi me lo pasé. Y bebe mucho de Assassin's Creed, de Far Cry, de varios juegos. Se han copiado del Zelda varias cosas. Es como un remix. Si es así, que es muy Assassin's Creed, a mí sí que me gusta. Sí. Eso, sobre todo sigilo. Sí. Pero es que a mí me dijeron... Bueno, mi colega Marcos, un saludo Marcos, me dijo que le pareció muy aburrido y tenemos gustos bastante parecidos, así que... Ya veremos. Te salen las misiones y no son muy... Aunque la han querido meter como The Witcher, que te vas de un punto a otro y te sale otra misión y... Eso está bien. Pero
sí que se desangela cuando sales al mundo abierto. Sí. Se puede decir que es un poco aburrido, pero no sé. Yo más que catalogarlo de aburrido, lo catalogaría de repetitivo en las misiones secundarias. Pero al final es lo que pasa con este tipo de juegos, como un Far Cry, un Assassin's Creed, porque al final las misiones secundarias son... las misiones estas secundarias son prácticamente todas igual. Al final es un poco repetitivo en ese sentido. Pero vamos a ver si lo repetitivo es bueno... O sea, todos los videojuegos son repetitivos. Lo que pasa es que hay que hacer la experiencia, el core del videojuego tiene que ser divertido, porque lo vamos a repetir mil veces. Pues si repites y dices, uy, ya me estoy cansando de repetir, entonces el juego no es tan bueno. No sé si es este caso, ¿eh? En los gráficos se mea al Zelda. Compararlo con el Zelda es un poco... Estás comparando primero consolas de diferente potencia. Luego, segundo, tú lo estás jugando en el PC, que se verá infinitamente mejor que la versión de Play 4. Eso para empezar. Y luego, supongo que en puntera gráfica estoy de acuerdo, pero en lo que se han preocupado de hacer detalles de videojuegos, no. Le da mil vueltas el Breath of the Wild, tanto en físicas... Como en, por ejemplo, tú tiras una flecha de fuego con Aloy y no se prende medio monte. Tú lo tiras con Link y medio mapa se te ha quemado. Yo digo en respecto a los gráficos, el juego es mucho mejor el Zelda, no me jodas. Hombre, ya. Sí. Pero que para mí eso son cosas gráficas también desaprovechadas. No, pero en el de Aloy, desaprovechado. Que el mundo está muy bien hecho, ¿no? Es incomparable el uno con el otro. Pero es lo de siempre. Sony luego no pone el mismo. Como sabe que vas a tirar para adelante y ya está, sus jugadores no se paran en el escenario y eso. No ponen ninguna interacción ni nada, tío. Sí que el mismo lo suelta a los God of War. Pero sí que sorprende que un juego de la Play 4 tenga esos gráficos, la verdad. Está muy bien. Mueve la segunda entrega, no va a mover esta. La segunda entrega también está en Play 4. Y el God of War también va a estar. El God of War nuevo va a estar también en Play 4. Así que aún le quedaban cosas que decir a la Play 4. Sí, claro. La Play 4 lo único malo que tiene es el ventilador que le pusieron, que va lastrando la consola año tras año que tú la tienes viva. Que si la dejas encima de una silla de plástico ahora mismo en verano y la enchufas. Mirar fotos por ahí que se deshacen las sillas. Claro, he visto fotos, ¿eh? Yo no la puedo encender en verano. La madera se pone caliente. Es imposible. No la puedo encender. Pero la tengo ahí en una bolsa ahí puesta. Solo para invierno. Correcto. La bolsa pone solo en invierno. Se calienta, ¿no? No, la bolsa pone winter is coming. ¿Qué te pones en esas mesitas que eran circulares y pones la Play 4 abajo? Es un brasero. Un brasero guapo, ¿eh? Es una buena idea, ¿eh? Aunque mi PC también es un brasero. Bueno, y el de todos. Bueno. Y nada, está jugando al Wild Rift a intentar subir a platino, pero. Me han tocado estancados. Gente de dudable. De duda de reputación, que insultaba, se ponía, yo qué sé, en bot se ponía a los que iban en top, no, el jungla se iba por ahí de fiesta. Qué bien, en oro para subir a platino, ¿eh? Qué gustazo da. Insultaban todo el rato, motherfucker, no sé qué. Bien, bien, encima ni españoles. En castellano también. Ah, perfecto. Los típicos niños que no insultan. Ya lo tienes ahí. ¿Verdad? No insultan, dicen. Tu madre no sé qué. Tu madre no sé. Me folló a no sé qué. Al perro. Y cosas así. El este mola más. El oeste mola más. Sí, sí. No insultan de gilipollas ni nada de eso. Dicen su frase: tu madre me la chupa. Tenía que hacer como los de muchachado. ¿No? Hijo de puta, hay que decirlo más. Hostia, ya ves. Se ve que es un niño porque no insulta directamente. Dice, tu madre me la chupa. Y cosas así. Vaya tela.
Sí, lo pasa un poquito así, ¿eh? No subía, luego subía a oro 2 y me costó un huevo, tío. Está lleno de críos. Bueno, poquito a poco, yo. ¿Tú, Frank, qué? Pues yo creo que esta semana diría que he aprobado. Estuve jugando al Pokémon, que ya por fin puedo volar por el mapa. ¡Oh! Porque la verdad, yo me entretengo mucho simplemente con la mecánica de captura. Sí. Yo ya con eso estoy muy entretenido y muy esperanzado de lo que puede ser el Pokémon Españita. Y porque con... este juego en sí es como una demo de lo que va a ser. Y con las misiones estas con las misiones secundarias que tiene el Pokémon, por ejemplo, de que tienes que cumplir ciertos requisitos para completar la Pokédex de cada Pokémon. Sí, 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 sí. Eso también está muy bien. ¿Te moló volar con el pájaro y ver cómo desaparecía todo? Hombre, por supuesto. La verdad que tienen que trabajar un poquito el motor. Se nota que está sacado como súper a correprisa. Pero yo me divertí mucho, volando. Es muy divertido. El juego en sí, el core del juego es muy divertido. Y le han dado una vuelta a lo que es los combates y tal. Te sientes realmente en peligro como los primeros juegos de la saga. Que te podía matar cualquier ratata que te encontrabas. Al principio te puede matar muy fácilmente. Te puede matar cualquier cosa. Y aquí, siempre que haces un combate... sabes que puedes perder un Pokémon o más. Siempre, 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 siempre. Un Pokémon mierder te hace un ataque que sea bueno, te revienta al que llevas, que dices, hostia, si le saco 10 niveles, ¿cómo es posible? Te revienta y dices, uy, pues me la ha matado. Y ya va otro menos, otro menos, otro menos. Te van todos los Pokémon están para desgastarte el equipo. Es una cosa... Supongo que te gustó el Snorlax de la esquina con los ojos rojos. El alfa. Ese que está esquinado. Pues si te... Le puedes rodear por el agua. Si te digo la verdad, no me lo he encontrado. ¿No? Y mira que intenté. Y mira que he ido por ahí. Yo los alfas los capturo sin combate, ¿eh? La gran mayoría. Por detrás. Eso vale y pum. Pues, pam. Y siempre la misma. Llevarlos con las vallas a un sitio que haya hierba. Sí. Y le das, tiras la valla, le das la vuelta, pam, la Pokéball esta que es para lo kilovat. Correcto, la de la sorpresa. La Pokéball de la sorpresa. ¡Sorpresa! Y te pones en la hierba a esperar y como estás en la hierba no te ven. Pues a mí me ha costado capturarlo. Pero iba a saco, pum, le tiraba los Pokéball. Yo es que la verdad, tengo un equipete bastante bueno ya, que en la primera distorsión temporal me salió un puto Gengar y lo capturé. Y con eso ya el carrito de los helados. Hay Gengar Alpha. Hombre, para capturar. El problema de ese juego es que en cuanto te haces un equipo con Alpha, ya le pierde toda la gracia, porque es muy fácil ya. Yo por eso no he llevado casi alfas porque me puse un alfa y no estamos hablando de los legendarios, claro. Digo, esto va a ser más fácil y yo llevo normales menos... Yo creo que tengo un par solo. Y he llevado solo un alfa, porque lo llevaba para nerfearme un poco porque sé cómo hacen los juegos. Y como estaba viendo que te mataban los Pokémon, digo, así es más interesante. Yo lo que vi es que... cuando pasas de la, creo que es segunda pantalla, o sea, la tercera y la cuarta están súper poco curradas que dices, puf, gráficamente es una mierda. Sí, la última pantalla es que lo han sacado así. Gráficamente no se han dejado, o sea, no hay más que ver cuando llueve, cómo están los Pokémon hechos. La cueva que te metes es... tiene, creo que 3 texturas solo. Han dicho, vamos a sacarlo así. Yo. Sí. Pero, el juego este está divertido, yo me lo he pasado. Es muy divertido, saben que la gente de Pokémon no se suele quejar así muy abiertamente. Entonces, ¿he oído bien? ¿Te has pasado un juego de Pokémon? Sí. Ha
Ha dicho en bajito, ¿eh? Hostia, sí, 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 sí. Ojo, ojo, que esto es novedad, porque mi hermano Juan juega a todos, pero nunca se los logra terminar porque siempre se aburre en el ecuador del juego. Uy, es que me aburrió ya. Dale, hasta luego. Son cansinos. Pues esto es nuevo, ¿eh? Sí, sí, yo el fiesta, siesta, pienso jugarlo. Ojo, y se lo pasará, ¿eh? Porque será así, a todas pintas tiene que ser así, después de ver el tráiler. Pues si es así, me tienen ganado, ¿eh? Hombre, está muy guapo. Y bueno, la cosa no quedó ahí, porque he dicho que estaba aprobado, y claro, si solo has jugado al Pokémon... Bueno, sí, a ver, si has jugado bastantes horas, pues perfecto, pero... He aprobado porque además vinieron unos amigos a casa. Saludos para Cristian y para Rubén. Seguro que alguno de ellos nos está escuchando. Para jugar al Mario Kart, estrenamos el WarioWare. Y digo lo estrenamos porque como tiene modo historia, no está desbloqueado lo que es el modo fiesta, por así decirlo. Porque creo que se llama Popurrí. Y la historia no es cortita, ¿eh? Estuvimos un rato ahí... Se puede jugar la historia a dobles, eso es un buen punto. Y la verdad que llevaban como algunos años estancado con la saga y le han dado una jugabilidad nueva, ya que cada personaje, pese a que es un juego de moverte y un botón, cada personaje tiene una jugabilidad diferente. Unos se mueven solos, otros pueden volar, otros tienes que apretar el botón para poder moverte. Luego está nuestro querido Ramón San Pedro, que no se puede mover del sitio, dispara una cosa con la cabeza y además pues, con la cosa que dispara te puedes coger de los sitios, que siempre que te toca Ramón San Pedro te tienes que coger de los sitios para poder desplazarte ahí con la cabeza. Grande Ramón San Pedro, que creo que se llama 18 bit volt o algo así. Y eso, tienes diferentes jugabilidades con cada personaje y además te tienes que coger un equipo, creo que son de 3 o de 4, y cada minijuego lo tienes que afrontar con un personaje diferente y tu compañero también. Entonces tenéis que ir haciendo un poquito de sinergia para ver si os podéis hacer el microjuego, porque son juegos de a lo mejor de 5 segundos. Muy muy pero, divertido como siempre. Dime yo. Pregunta, ¿tiene el minijuego ese de que la tortuga y acumular de la GameCube? Es la misma pregunta que nos hicimos todos. De momento no lo he visto. Pero tiene varios que son muy parecidos a los que ya había en la GameCube. Y hay uno en el que tienes que capturar un mapa ganando los minijuegos, que sería lo más parecido al de las tortugas. Todos queremos que vuelva el de las tortugas. Porque yo me acuerdo el de las tortugas, pasarnos noches jugando con eso. Y con mis colegas de la época, que ahí yo era un chiquillo también. Noches y noches y noches que venían a casa o iba yo a casa de ellos con... Bueno, Rubén tenía el juego también. Y sí, era un vicio increíble. Exagerar, el que más horas le hemos echado en la GameCube, seguramente. Seguramente, sí. Perfectamente. Y creo que también estuvimos jugando al Mario Party, no podía faltar. A Nintendo en eso lo tiene fácil, es un tridente brutal. La nota positiva es que este WarioWare es muy potable, porque en jugabilidad le gana a cualquier juego anterior. O sea, para mí la jugabilidad es sublime. Y luego que el modo popurrí para jugar con gente ha recuperado un poco lo que era. Pues tiene varios modos directamente que beben de GameCube. Y no he probado todos y estoy bastante satisfecho ya. Me gustaría que estuvieran las tortugas. Es que directamente las tortugas debería ser un juego, un modo fijo del juego. No lo entiendo cómo lo desaprovechan así con lo bueno que era. Aún así, igualmente puede que esté con otro nombre, porque hay muchos modos que están con otro nombre.
Y eso. Estuvimos jugando. Y nada, así que recuerde, no me viene a la mente que haya jugado a mucho más esta semana. Perdón. Estuve jugando en la Xbox al Multiversus. El juego copia del Smash Bros. Que tiene sus cosillas diferentes. Y bueno, como tenemos la noticia abajo, no me voy a explayar. Porque como vamos a hablar de él a continuación, tampoco me quiero alargar más esto, la verdad. Así que, si queréis, empezamos con el revuelto de noticias, ¿no, chicos? Let's go. El revuelto de noticias. Y después de nuestra querida entradilla, empezamos ya con este revuelto. Empezamos con Sony. Bueno, no es con Sony, es Annapurna. Pero de un juego que ha salido recientemente en PlayStation 5. Efectivamente, Stray, el juego del gatete, es tan corto que ha provocado que muchos de sus jugadores en Steam pidan un reembolso en la plataforma. Ojo. Está leyendo la noticia y eso me parece, te lo juro, una jugada muy sucia. Porque hay gente que se lo pasa en menos de 2 horas y pide el reembolso. Eso no, de ser... Pero esas cosas no me gustan. Es que están haciendo speedruns también. El juego dura entre 8 horas, más o menos. Por una parte... Es muy sucio. Es sucio, pero voy a decir que es culpa de... ¿Pero qué coño? Cariño, no vengas aquí a enseñarme tu vallador. Vale. Me parece una jugada tan sucia como la que acaba de hacer mi mujer. Peggy 18. Y lo que quería decir es que hay un logro del juego que consiste en pasarte el juego en menos de 2 horas. O sea que un poco lo están pidiendo a gritos que la gente, porque si lo publicas en Steam, sabemos lo que va a pasar. La cofradía del Gumio, la gente en Steam tonta no es. Entonces... Pasa un poco lo que tenía que pasar. Yo qué sé, lo veo pues eso, es una jugada sucia porque al final te has pasado el juego, lo has disfrutado o lo has jugado y después pides el reembolso. No sé, eso pues sí, al final es como una opción que tiene Steam y la gente pues ya sabemos cómo es la gente que se aprovecha de cualquier cosa. Sí. Mucha gente se ha quejado también que no se puede saltar, no tiene botón de salto. Es como vas por los sitios y te sale dale al botón y va bajando el gato y cosas así, que es lo más normal siendo un gato. Salte. Pero bueno, no sé, es que eso también, el juego está hecho así para que no puedas saltar a todos los lados. Y también se han quejado, o sea que... Pues como el Pokémon no puedes saltar tampoco, ¿no? No, puedes escalar y... Correcto, ya está. Y no pasa nada. Pero siendo un gato se habían quejado y los gatos no van por ahí saltando todo lo que ven. Van dejándose caer y cosas así. Está bien hecho el juego, coño. El no logro se llama Soy Veloz. Pero yo creo que después de estos gumios debería pasarse a llamar el gato rata. Porque... Porque si te haces el logro y lo devuelves, es para que te den ese logro. El gato rata. Next, ¿no? Pues esta parecía así más importante, pero la hemos ventilado rápido. Sí, rápido, como pasarte el juego. lo malo es la gente que se la haya pillado en Play 4, Play 5, que a saber el sobreprecio que estarán pagando por el juego. Que luego, en Steam pone 25 euros, ¿no? Creo que sí. Eso ya estará. La semana que viene habrá por 10 euros. ¿Qué juego? Sí, seguro. Y bueno, cuando salga en Game Pass, yo sé uno que lo va a jugar. Hombre, por supuesto. Y ya salió Game Pass. Pero no ha salido, ¿no? No está.
No, no está, pero tendremos algo que decir con Game Pass y Annapurna. Luego, mira, luego más tarde. En PS5 y PS4, digital, lo tienes pues en torno a 18 euros, 19, 20. Sí, sí, irá bajando porque las páginas como Eneba y eso lo rebajan de forma brutal, o sea. En físico en Amazon a 40 euros. Madre mía. ¿Eh? Dios mío, PS5. De mi vida. En PS5. En PS5, sí. PS4, okay. Pues 30 seguro. Me esperaba que estuviera más caro en Play 5, pero claro, ya es que sería un timo que me lo pongas a 80 pavos. Siento que es claramente un indie, ¿sabes? No, pero creo que... No sé. Si no, no veas. Después de ver que Returnal valía 80 euros, me lo creo todo, ¿sabes? 80 pavos los juegos, váyate. Grande Sony. Bueno, Next, que ya casi lo habíamos ventilado y nos hemos vuelto ahí a coger al clavo ardiendo. La siguiente es fuertecita, ¿eh? Y mi Kokoro ha sentido la perturbación en la fuerza. Y es que el desarrollo del remake de Star Wars, KOTOR, está en pausa indefinida, según Bloomberg. Y esto es lo que sabemos, que ahora os iremos diciendo lo que pone por aquí por la noticia. Porque pausa indefinida, ¿podemos hablar de cancelación, chicos? Yo creo que más que cancelación, lo que he leído va a ser un... volverlo a hacer. Volver a empezar con otra desarrolladora va a ser lo más seguro que lo que van a optar. Ya estaban diciendo que lo iban a coger... Estos son los que han hecho los remakes, sí, los que han sacado, bueno, los remakes, no, los remasters, mejor dicho, que han sacado los el KOTOR para, por ejemplo, para Nintendo Switch, son los que lo han sacado, que todo se ha dicho, ha salido como un truño, ha salido súper mal, el juego lo han sacado súper mal. Sí, pues lo que estoy entendiendo aquí, presentaron una demo y la demo no ha cumplido las expectativas de... No, se cargaron a dos. Y ha habido unos despidos. O sea que sí, pinta cambio de desarrolladora, pero rápido, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, ya sí, se sí, te sí. Va el juego a 2025. Pero es que la verdad es que el anuncio era como un golpe de efecto de Sony. Pero luego ves la desarrolladora y te buscabas los anteriores proyectos. Y creo que no tenían ningún proyecto en solitario. Es la típica desarrolladora que hace remasters y todo. Sí, creo esto. Que eran las que se estaban encargando del remaster de los KOTOR originales para las diferentes plataformas, por así decirlo, para Nintendo, por ejemplo. Los es de Aspermedia. No es lo mismo trabajar desde una base ya hecha, aunque la base sea de hace 10 años, que hacer un juego desde cero. Aquí en la noticia te pone, dicho lo cual, la muy reciente conversión de Star Wars Knights of the Old Republic 2 fue un desastre para Nintendo Switch, tanto que la propia Aspyr recomendó usar trucos para poder acabar el juego. Ya lo leí hace tiempo, que le pasa algo en el KOTOR 2, en la Nintendo Switch, que es imposible acabarlo. Tiene algún tipo de bug que no te deja acabarlo, si no haces algún tipo de truco o algún tipo de triquiñuela. Qué bien. Ellos te recomiendan que uses trucos, cabrón. Haz algo, ¿no? Claro. Saca un parche, saca algo para solucionarlo, tío. Es que no entiendo cómo un juego, el KOTOR 2, que es un juego que lo puede mover esa la Nintendo Switch perfectamente, ¿en qué cabeza? Ellos no prueban los juegos. Demuestran que ellos no tienen a nadie que ateste, a beta tester, que prueben el juego y se lo pasen en la consola. No, ya te digo yo que no. Pues que mira, desde aquí ya me doy alguna llamada, que me contratan a mí para eso, ya está. Claro. Yo encantado. Pues sí, yo también. Que me den el código de descarga y yo les teletrabajo y les digo los bugs, no os preocupéis. Correcto. Estoy disponible. Pues presentaron la demo a LucasArts, a Lucasfilm y Sony. Y fue, vamos. Y la semana después... tiraron a... Rodaron dos cabezas. El director de diseño y el director de arte. O sea, los más altos. Sí, es lo que he dicho antes, que intentaron pasarlo a un Real 5 y se ve que la demo iba súper mal. Aquí
Aquí pone, madre, además de esto tenemos un factor adicional. La producción de la propia demo presentada requirió una cantidad de recursos desproporcionada para ASPI, según se cita textualmente, tanto lo que se refiere tanto a tiempo como a trabajo y dinero. En consecuencia, el proyecto de revitalizar KOTOR ya no sería sostenible. Madre mía. Por cierto, llevaban años de desarrollo invertidos en esto. Quiero corregirme a mí mismo porque nunca tuvo fecha. No podríamos hablar de cancelación porque nunca ha tenido fecha. Tenía supuestamente fecha para este año. Sí, no es que tenía fecha, sino que hablan de que el plan original era lanzarlo este año. O sea, un Bugcesda de manual nos iban a sacar. Ahora, pues lo que se comenta es que se va a hacer cargo la multinacional Embracer Group, que es la que está comprando a diestro y siniestro compañías, que se hizo pues, con Eidos y Crystal Dynamics. Y esa junto al fondo Buitre se están haciendo con todo y también está por ahí Tencent, que también está comprando todo. Y pues lo más probable es que al final se haga cargo alguna compañía de esta del juego. Va a ser lo mejor va a ser eso. Lo más factible va a ser eso. Hostia, no sabía yo que el de las Tortugas Ninja era un insider de esto de videojuegos. Jason Schreier. Schreier es de las Tortugas Ninja, tío. Ese es el de Blomberg, tío. Tenía que hacer la broma, si no, mi cuerpo lo pedía. Hombre, pues lo fantástico, hace, ¿no? Crystal Dynamics, como le vaya como al ¿cómo se llama? Ese juego que estaban haciendo para la Equipos. El jugar. El 007, pero del futuro, coño. ¿Cómo se llama? Ah, el de la... No, pero están como estudio de apoyo. Tú te refieres a... Pero como lo hagan como sí, ese, que también... El lleva remake del de la Nintendo 64, Perfect Dark. El Perfect Dark, eso. No me salió, bueno, coño. Crystal Dynamics tiene juegos, vamos, míticos. Ahora está pues también en horas bajas. Pero da igual, Joe, que no lo están haciendo. O sea, simplemente están prestando... Han alquilado a parte del personal. Pero realmente, o sea, porque el estudio este, ¿cómo se llama? Que se creó con toda la gente que se iba yendo de Sony. Que se llama... ¿Cómo se llama? No es Vengadores... De Initiative, eso es. De Initiative. Hombre, bueno, está bien. Se podía haber llamado los Vengadores de Sony. Sí, sí, pero se llaman... Estoy seguro que se llaman The Initiative por Iniciativa Vengadores. Estoy seguro. Pues los Vengadores son los que están haciendo el remake de los Vengadores de Sony. El remake de Perfect Dark. Estoy mirando juegos de Crystal Dynamics y flipas, en verdad. Es una, vamos, es de las compañías que ha sacado jugazos impresionantes. Pero imagínate que no me acordaba el nombre. Imagínate. Legacy of Kain 1. Mítico, mítico, ¿eh? Juegazo. Tomb Raider. La saga Tomb Raider. Tiene ahí dos. Tiene buenas sagas, ¿eh? Esta las compró. Esta era en una filial de. Era una filial de. Creo de Square, ¿no? Me suena a mí. La compró Square, fue una filial y la vendieron. La vendieron al grupo este enorme. Que se dedica a comprar estudios. Y bueno, en la siguiente noticia lo comentaremos. Que lo que se dice es que los vendió junto, bueno, este estudio junto a dos o tres más, los vendió para hacer una venta futura de Square. A mí eso no me cuadra, pero lo diré a continuación. Expondré mi hipótesis. Tienen el mejor juego de los Vengadores. No sé si se oyen mis cof, 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 cof infinitos, pero... Bueno. Sigamos, porque si no... Seguimos para bingo, ¿no? Seguimos para la noticia de la semana, por así decir, ¿no? Yo creo. Sí, tenemos aquí... Yo creo que la más gorda, por fin, Xenoblade Chronicles 3. Monolith Soft nos ha regalado un nuevo clásico a Switch. Aterriza a Switch. Esta compañía hace... Es que cada juego que saca es una maravilla. Sí. No, es que estas son donde deben aprender las demás compañías, de compañías como esta.
que te saca juegos y no verás tú un juego de esta compañía que digas, menuda mierda. Ya no es menuda mierda, o es que se la sudan, ¿saben? Ver detalles, todo lo que tiene el juego, ¿sabes? Lo bonito que es. Pero hay que decir que no solo hacen juegos completos bien, sin muchos bugs, porque yo la verdad no recuerdo ningún bug en ningún Xenoblade, pero igual alguno hay, no lo sé. Lo importante es que además es una desarrolladora de confianza de Nintendo, de apoyo, porque participó en el Zelda, estoy seguro que habrá participado en el Pokémon, estoy segurísimo, porque es que es el típico, o sea, son, para mí son los reyes del mundo abierto. ¿Cómo petar un mundo abierto de cosas? Xenoblade. Pues sí, una desarrolladora de apoyo, pues para mí es la mejor desarrolladora que tiene ahora mismo Nintendo, son ellos. Sí. Pero sí, con diferencia. Sí. Con mucha diferencia. Juegos bonitos, buenos, cómo hacer un juego de mundo abierto, ellos tienen la clave. Y fiables, que te sacan los juegos, el 2 no tiene tanto tiempo. No. Es que dices tú, y son juegos enormes, para que vean que no es necesario que pase... Eso, una llamada a los desarrolladores de Rockstar. No es necesario que pasen 10 años para hacer un juego de mundo abierto. Bueno, una llamada para los desarrolladores de Fallout o de Bethesda. No es necesario que pasen 6, 8 años para hacer un juego de mundo abierto. De ejemplo, lo tenemos aquí. Pero mira, no nos lo sacan lo que queremos. Tendremos que esperar una y otra vez, eternamente. Pues porque mira, lo que quieren es irte sacando el dinero con los que han sacado, por ejemplo, en el caso de Bethesda, con las versiones online que han sacado. Pues voy sacando dinerito, poquito a poco. Y mientras, pues voy haciendo. Pero yo creo que eso no va a cambiar inmediatamente, pero una vez Xbox tenga la infraestructura que quiere tener, todo eso va a cambiar. Ahora mismo estamos en una época de transición. Son compras en un año no podemos esperar que Bethesda haga un giro completo, porque Bethesda te sacaba un juego, 10 años más, ya tienes otro. Y lo hacían así, mientras remaster. Y ya yo miré, me dio por mirar, porque obviamente pues me gustan mucho los juegos de Bethesda y me quema mucho el que el último juego que tengamos de Bethesda es un Fallout 76, ¿sabes? Claro, y yo me dio por mirar y digo, ¿cómo puede ser que tarden 6, 7, 8 años en hacer un juego? Y lo estuve mirando y en Bethesda, en 12 años, creo que fueron 10, 11, 12 años, si no lo volverá a mirar, 10, 11, 12 años, te sacó entre 7 y 8 juegos. Es que fueron de 6 a 8 juegos, no me acuerdo ahora mismo el número exacto, pero sacó entre 6 y 8 juegos, pero juegos tochos, ¿eh? No juegos, estamos hablando de los de Elder Scrolls, el 1, el 2, el 3, el Oblivion, el Skyrim, los Fallout 1, 2, 3, New Vegas, todos esos juegos los sacaron en un margen de 12 años. Entonces me estás diciendo que ahora para sacar un juego más, otro juego, van a tardar 8 años o 10 años. Con el dinero que tienen por parte de Microsoft. Ahora ya no. Ya no. Pues esperemos. Esperemos ya, porque al final... Pero ya te aviso que igual no es Bethesda la que saca sus juegos. Ya, pero al final estamos hablando que... ahora ya no. Pues estamos hablando que Fallout 76 salió ya prácticamente cuando salió. Al año o dos años se hizo la compra por parte de Microsoft. Más o menos. Y vamos a tardar. Porque creo que es. No sé si Starfield es un. Starfield no lo sé si es un juego íntegramente ya con compañía de Microsoft. O ya venía de antes. Heredado de antes. No, ver, es un proyecto heredado. Lo que pasa es que gracias a Microsoft no lo vas a tener de salida con billones de bugs. Pero lo que vengo a referirme es que el Fallout siguiente que salga. O el test siguiente que salga, sí que va a ser un proyecto 100% con Microsoft. Ya sí, no va a ser heredado. Entonces, es lo que vengo.
de Elder Scrolls, digamos que va a heredar el motor de Starfield. Y lo habrán empezado realmente ahora que han terminado Starfield. Por eso, al final, no sé, a lo que me refiero con una compañía como Microsoft, que tienes que tener recursos. Yo creo que es un arma de doble filo, no sé por qué a mí, pero yo creo que si Bethesda no lo hubiera comprado Microsoft, creo que los juegos saldrían a mejor ritmo. Saldrían antes. No, porque también es un arma de doble filo el obviamente Microsoft tiene muchas más compañías a su cargo y tienes que destinar recursos para todas. Sí, no solo para una, claro. Si Microsoft no lo hubiera comprado, hubiera sido lo mismo de siempre. 10 años más, otro juego. Pero es lo que te estoy diciendo. Si en 12 años sacaron, siendo Bethesda, en 12 años sacaron todos los juegos que conocemos buenos. Desde Fallout 4 hasta los primeros de Elder Scrolls. Bueno, de Fallout 4 no, creo desde Skyrim. Que salió antes que el Fallout 4. Desde Skyrim hasta, creo que el de Elder Scrolls 2, me parece. Salieron en no llega a 15 años. Estamos hablando de 7 juegos, creo que son, o 8 juegos de mundo abierto. Te sale a una media de 2 años cada juego, cada estreno. La respuesta a nuestros problemas se llama Obsidian. Ya. Nos hemos desviado, ¿eh? Bastante. Sí. Os recuerdo, queridos oyentes, que estamos en la noticia de Xenoblade Chronicles 3. Sí, pero todo venía a esto, a que cogieran ejemplo las desarrolladoras que hacen juegos de mundo abierto de Monolith, de esa compañía. Ahí venía, pero claro, nos hemos desviado. Yo te digo que la respuesta es Obsidian. Ya lo verás. Que cuando nos saquen el New Vegas o hagan el tráiler del New Vegas, nos caerá en la boca. Hasta entonces, ¿verdad? De momento hay que esperar. Hay que esperar porque ahora mismo se tienen que poner de acuerdo en qué vamos a hacer. ¿Sabes? Supongo que eso ya lo tendrán claro. Pero hay que esperar, porque también está la Activision. Cuando Activision pase a formar parte de Microsoft, tienes estudios y estudios y estudios y estudios para hacer juegos, no solo de Activision, sino porque ya Activision desaparece. Va a ser, pues, Microsoft. Aunque de nombre sigan poniendo Activision, porque eso al final les va a dar dinero. Mientras no quiten ni Activision ni Bethesda, ¿sabes? Aunque te comas el Xbox Game Studios antes, eso es caché, ¿sabes? Entonces, sinceramente, juegos de Activision, a mí personalmente no me estilo. No digo que sean malos, ni mucho menos. No hablo de sus juegos, sino que los estudios de Activision se dediquen a hacer otro tipo de juegos, se ponen al servicio de Microsoft. Claro, otras IPs de Microsoft que pueden ser de Bethesda. ¿Sabes por dónde voy? El ganar recursos. Van a ganar muchos. Tienen muchísimos estudios pequeños dentro de Activision. Y eso no lo vamos a ver inmediatamente, pero cuando todo eso esté funcionando todo a una, si lo logra la Anaconda de Phil, vamos a flipar, porque será pop, 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 una Gatling imparable. Hola. Y bueno, vamos a hablar un poquito de Xenoblade. Mary Station le ha cascado un 9,4. No he visto más notas, pero... Sí, en torno a 9,2. Es el juego mejor puntuado de la saga. Nintenderos, no sé si le cascó un 10. Se ha llevado muy buenas notas. Sí. Y bueno, para terminar con lo de Xenoblade, podemos decir que Monolith ha dicho que no será el punto y final de la saga. Obviamente, aquí tienen ellos un filón enorme. Sí. Para seguir aprovechándolo. En ventas que le da Nintendo y en beneficios, pues es el mejor juego. También es el mejor juego de Nintendo de este año. A falta de... 89 sobre 100 en Metacritic, ¿eh? A falta del ansiado Zelda, que ya sabemos que no va a salir, este va a ser es el mejor juego de este año. Yo creo que con diferencia de Nintendo. Obviamente no creo que vaya... No sé si estará en los GOTY. Estará a lo mejor nominado, imagino que sí, obviamente. Sí, pero sabemos el tongo que va a ser. Porque este se lo podría llevar o este o Elden Ring, de los que salen este año... Creo que va detrás de Elden Ring en notas. Pero también Elden Ring las notas las tiene infladas. Al final es un buen juego, pero... todos sabemos que se lo va a llevar God of War, ¿verdad?
Le ha superado el del Ring, de Stanley Parable Ultra Deluxe. Pero en PC. God of War para PC. Y Rock Legacy para Xbox. Y realmente al final son juegos, la mayoría son juegos que ya han salido en otras plataformas. No son un estreno. Esto es un estreno. Eso debería de puntuar también, ¿eh? Sí. Pero bueno, ya sabemos lo que va a hacer el Doritos. O sea que no hay... Estaría guapo, ¿eh? Que se lo llevara. Yo sería... fliparía. Sería un golpe de efecto, sobre todo para lavar su imagen. Y sería un premio muy merecido para esta gente, ¿eh? Sí, sí. No creo. La verdad es que sí. Pero todos sabemos que no se lo va a llevar. Porque Nintendo hace juegos para niños y no valen la pena. Todos lo sabemos. Esa es la estrategia. Siempre es eso. El mejor juego familiar y entonces ahí le damos el premio a Nintendo. Siempre hacen lo mismo. Yo prefiero jugar familiar a los juegos de Nintendo, que aunque cataloguen que son juegos para niños, que a un Call of Duty. Y es que realmente o a un FIFA, que todos los años es lo mismo. Me acuerdo que hicieron, o sea, pusieron juegos de Nintendo en la categoría de móvil. Una vez, de la Switch. Para decir, es que son como juegos de móvil, ¿sabes? O sea, hacen publicidad negativa encubierta, sin que la gente se dé cuenta, solo con los premios, con las categorías de los premios. Sinceramente, a Nintendo se la suda. Se la suda. Nintendo está ahí pa promocionarse y hacer dinero. Y aunque le hagan publicidad negativa, es como todo. Aunque hablen mal de nosotros, que hablen. Que hablen. Es lo importante. Y por eso están ahí. Pero ya está. Y decir que ya están pensando en el Xenoblade Chronicles 4, que ya estarán empezándolo y todo. Sí, seguramente ya esté liado con él, ¿eh? Esta gente estará en el Zelda y ya desarrollando el otro. El 2, por curiosidad, lo mira, el 2 salió en diciembre de 2017, o sea, no han pasado ni 5 años. Con una pandemia de por medio, que eso es importante. Con una pandemia de por medio y que no es un juego de hacer en pocos años, aún así lo sacan, porque es un juego que te vas a ir a las 100, 200 horas mínimo, seguro. Sí. Esta gente casi siempre, los de Monolith, sacan juegos cada 4 años, como los mundiales. Cada 4 años. Perfecto. ¿Sí? Así debería de ser, como máximo. Y yo creo que es una de las desarrolladoras que más me gusta, junto a, ¿cómo se llama?, de Sega, Ryuga Gotoku, los de la saga Yakuza, que también trabajan muy bien y muy rápido, ¿eh? Sí. Sacan los juegos todavía más rápido que esta gente. Son las desarrolladoras que más me gustan. Está anunciado el otro Yakuza. Están desarrollando el 8, ¿no? Claro. Imagino que será el 8. Sí, en ahora en... están con sus dos sagas, que es la saga de Yakuza y la del spin-off del... ¿Es un abogado? ¿Puede ser? Sí. Que con eso hubo problemas porque el personaje es un idol real. Es un pavo que es un idol. Y claro, obviamente quiero más dinero. Y decía que iba a abandonar el proyecto y claro, ¿cómo metes sin matar al personaje? ¿Sabes cómo lo metes? ¿Cómo metes a uno nuevo? Y bueno, al final le dieron más dinero y se acabó la historia. Y le callaron la boca. Y aún. Bueno, va, next, que nos hemos ido por las ramas en esta, brutal. La siguiente noticia es que es bastante bomba, pero es también bastante fake. Y ahora yo os pondré por qué pienso que es fake. Sony estaría interesada en comprar Square Enix Japón, según el fundador de Eidos Montreal. ¿Y por qué pienso que es fake? Yo personalmente no creo que sea fake que Sony esté interesada. A ver, cualquier compañía, y Microsoft también, estaría interesada en comprar Square Enix, una compañía como Square Enix. Y sobre todo Square Enix Japón. Sí, pero... todo lo que tiene. No tiene mucho sentido que, siendo que ya tienes exclusivas temporales en marcha, ¿para qué te vas a gastar más dinero? Para que no salgan en la otra. Ya, pero no salgan en la otra. Me refiero, no salen en la otra. O sea, con el tiempo salen, al final saldrán. Bueno, si lo secuestran eternamente, no. Claro. Al final les sale, a lo mejor les sale más barato. Final Fantasy VII, secuestro, no les saldrá más barato. Tú ya me has dado tu dinero para
para secuestrar Final Fantasy XVI y el 7. Ya, si quieres la compañía entera, paga otra vez. Pero a un futuro puede ser que les haga más barato el comprar la compañía que a tener que secuestrar los juegos. No sabemos cuánto pagan. A lo mejor pagan una puta barbaridad por los secuestros. Pero si tú no dejas nunca de secuestrar los juegos, ¿para qué vas a comprar la compañía? Si ya solo salen para ti. Y sabemos que Square, salvo juegos contados que los sacan multiplataforma que a Sony no les interesa, hace dos cosas. Sacar jueguitos rollo Topaz para... Juegazos, ¿eh? Ahora están petándolo con esos juegos, ¿eh? Juegazos, pero como saben que esos juegos a los jugadores de Sony no les interesan... No te preocupes, eso le viene perfecto a Nintendo. Bueno, mejor dicho, se piensan que a los jugadores de Sony no les interesa ese tipo de juegos y están muy equivocados, me corrijo a mí mismo. Esos juegos en los que Nintendo se frota las manos y dice, tú no te preocupes, tráemelos todos a mi plataforma. Aunque luego los saques en PC, los saques en Xbox, ya más tarde, tú tranquilo, aquí tienes tu casa. Y mientras Sony, ¿vas a sacar el Final Fantasy? Y dice, sí, lo voy a hacer multiplataforma. No, aquí tienes este maletín para ti, secuestrado. ¿Para qué voy a dejarme todo el dinero en comprarla? Si ya está todo secuestrado. Todo lo que le interesa a Sony que no salga en Xbox, no sale. A vista de dos años vista, pongamos que saldrá el Final Fantasy XVI... en 2023-2024, pero a futuro creo que sí que les puede salir más rentable comprar la compañía que seguir secuestrando juegos. No sabemos económicamente cuánto le cuesta. Si yo no te digo que no, pero es que no me están demostrando que quieran comprarla. A mí, para demostrar que si quieras comprarla, la compras del tirón. La compras del tirón y ya está. Tienes que... No secuestro de juegos. O sea, para mí el cambio sería que de repente el Final Fantasy VII saliera en Xbox y dijera Sony, pues anuncio la compra, y saliera la primera parte, quizá la segunda y la tercera nunca saliera en Xbox. Eso para mí sería un golpe de efecto buenísimo. Sería un troleo bueno, ¿eh? Sería un troleo brutal. Sería un troleo de la hostia. A ver, no creo que al final eso se lo... Porque si Microsoft... compra paga para que salga en su plataforma el Final Fantasy VII Remake, obviamente lo que yo creo que tú haces ya es pagar todo, pagar a futuro, pagar toda la saga entera, todas las partes que vayan a salir. Sony secuestraría o habrá secuestrado el Final Fantasy VII Remake, o sea, todo lo que venga detrás también, o sea, las siguientes dos partes también, imagino. Sí, eso está claro. Para más Inri, esta noticia es una noticia recurrente, porque yo esto ya lo he leído. No he leído lo de según el fundador de Eidos Montreal, pero lo de que Sony está interesada en comprar Square Enix llevamos años y años ya. En cuanto se compró Bethesda por Microsoft, ya antes se oía, ya creo. Y no la compran, o sea, a la vista está, te pagan la exclusividad y a volar. Porque Sony nunca le ha molado, en verdad. Podría haberlas comprado cuando Square estaba sola. Ahí se la deberían de haber comprado. Porque Square casi quiebra y se fusionó con Enix porque Enix estaba... Era la buena. No era la... Bueno, no sé si era la buena, pero... Enix era la que hizo los juegos tochos de Final Fantasy. No, Enix era una compañía rival. Era la compañía rival de toda la vida de Square. Y lo que hicieron fue, hostia, nos vamos a la quiebra. Porque pasó que sus juegos eran muy famosos, muy jugados, pero muy pirateados. Estaba hablando de la época de la Play 1 y Play 2. Muchas de estas compañías casi se fueron al garete. ¿Y qué hicieron? Fusionarse. Mi enemigo de toda la vida es mi amigo. Hicieron un Vegetto y a volar. Correcto, antes se llamaba Squaresoft. Squaresoft sí. Se fusionó con Enix. Hicieron un Vegetto y ahí tenemos Square, que luego subió mucho y ahora ha vuelto a bajar otra vez muchísimo. Y aquí pone, Sony está realmente interesada en Square Enix Tokio, pero no en la división de Japón. Pero no en el resto.
Creo que... Por eso vendió las demás compañías. Creo que el CEO de Square Enix lo ofreció como en un mercadillo, pone aquí. Esa es buena, ¿eh? Sí. A ver, ¿cuánto pagáis por Crystal Dynamics? A ver, ¿he oído 100? ¿150? Y pues Crystal Dynamics pegaría mucho en Sony, en verdad. Sí. No lo entiendo. No entiendo. A ver, está claro que si quieres comprar Square, no quieres comprar Crystal Dynamics. Querías comprar pues la saga Final Fantasy, que para realmente, eso... Claro. Eso bueno, que Final comprar. Fantasy y Dragon Quest. Bien, es que claro, hablamos de Final Fantasy, pero Dragon Quest es o más importante que casi más importante que Final Fantasy en Japón, ¿eh? Es una saga muy querida allí. Yo creo que Microsoft tendría que fichar a Akira Toriyama y alguno de estos. Porque me acuerdo cómo se llamaba el de las sombras, el dragón, era... ¿Cómo era? ¿El de Goku? Sí, que era de Akira Toriyama de la 360. Pero, el Blue Dragon. Blue Dragon. Sí, vale. Que salía la sombra al dragón. Yo creo que se deberían plantear hacer su propia saga Dragon Quest. Que les saldría muy buena ahora que tienen tantos estudios. Fichar a Akira Toriyama y decir, vale, vamos a hacer un RPG nosotros. Y yo creo que saldría algo muy bueno. Porque creo que ahora mismo lo único que a mí me interesa de Square se llama Dragon Quest. No hay nada. Ahora mismo está muy... Los veo muy flojo. Los veo muy flojos. A mí me interesan todos los jueguitos pequeños que está sacando y que va a sacar. Los RPGs. Los RPGs, vamos. Sí, obviamente, eso sí. Han dado con la tecla, con el Octopath Traveler dieron con la tecla. Sí. Y ahí han tenido un filón que lo van a seguir, vamos, hasta la muerte. Pero yo lo siento, el camino que han tomado desde Final Fantasy XV a mí no me interesa. Pues mira, que a mí el Final Fantasy XV a mí me gustó, sinceramente. El 7 te digo que cuando esté completo lo jugaré y me lo compraré y toda la pesca, cuando esté los tres juegos. Pero ya está. Pero no te interesa por el tipo de juego en sí, sino porque es del Final Fantasy VII. Ya está. No me interesa en ese camino que han tomado. No, a mí no. Yo preferiría que con esos gráficos tuviéramos un RPG. Por turnos de toda la vida. Por lo que pone aquí, Square Enix Japón no estaba tan comprometida como esperábamos inicialmente. Y llevaban el desarrollo de Marvel's Avengers. O sea que pasaron un poco de lo que es comprobarlo. Creo que eso se nota. Por lo que pone aquí. Así luego está de cutre el Marvel Spider-Man. El Spider-Man del Marvel Avengers que parece de barato. Sin embargo, el ¿cuál es el que sale? Kamala Khan. ¿Es el Avengers? Es el Avengers, sí. Pues yo lo jugué, a mí no me... A ver, gráficamente tampoco... Yo también me lo pasé, gráficamente no es la re hostia, pero... Es divertido, jugablemente me parece divertido, la verdad, entretenido. La putada es que son siempre los mismos enemigos, tío. Sí, eso sí. Son los típicos masilla. Trabajo cero, la verdad. Y solo de ver en la versión de Play 4, Play 5. ¿Cómo está animado Spider-Man? Me da un yuyu, tío. Hubo polémica, ¿no? Con las caras de los superhéroes, creo, ¿no? Eso fue, me acuerdo. Sí, porque pretendían ser los de las películas, pero como realmente los derechos que tenían eran de los cómics, pues claro. Era como si fueran los actores, ¿cómo se dice esto? Los secundarios para hacer las escenas de riesgo, pues eran así. Así, tío. Esos pobrecillos, ¿eh? Son como los pringaillos, ¿eh? Son los que se juegan ahí el tipo y luego no salen, pues, nunca pues salen mira, los pues otros. Mira, en el juego eran los protagonistas. Sí. Next. Pues ya pasamos a las noticias cortas, que con todo lo que nos ha llevado entre mi entradilla y las noticias que llevamos, voy a intentar meter la Gatling y darle caña. La Gatling a tope. A tope ahí. Bueno, empezamos con Marvel, que presenta la fase 5 y sus fechas de estreno. Capitán América 4, la serie de Daredevil con Charlie Cox, Blade, Guardianes de la Galaxia 3 y mucho más. A ver si os podemos desarrollar. Sí, aquí se ve Capitán América,
Thunderbolts, que no sé cuál es, que van a salir casi a la par. Son varios héroes así secundarios, juntos. Agatha Coven of Chaos, que creo que es la bruja que salía en la serie de la Bruja Escarlata y Visión. Bueno, o sea, un poco mierder, pero bueno. Daredevil Born Again, que puede estar muy bien. Si es el mismo de la serie de Netflix, sí, guapa, sí, que lo rescataron, puede estar muy bien. Mm. Iron Heart, que bueno, ya vamos a poner Iron Man mujer y negra para que sea más inclusivo todo. Sí. Perfecto. Blade, que espero que la hagan decente, porque... Esa sí que va a ser rico, ¿eh? La Blade esa. Sé que son peli mierder, en verdad. Típicos peli de serie B, las viejas, estoy hablando. Pero yo qué sé, yo les tengo un cariño especial, tío. A mí me gustaban. Lo siento, me gustaban. Esa música machacona. Santiago Segura siempre de extra. Sí. Luego, por lo que veo aquí, tenemos la temporada 2 de Loki, de Marvels, que no sé si es una serie o una película. No, eso es una película de la Capitana Marvel con Kamala Khan. Están ahí con Kamala Khan a tope ahora. Saldrán por fin los inhumanos. Y otra que no me acuerdo. Ya. No, los inhumanos han dicho que no salen. Eso borrado del MCU. Joder, tío. Sí, sí, sí. Espero ella, que por lo menos sí que estén los mutantes. Kamala Khan es una mutante, ya está. ¿En serio? Sí. Vaya tela. Sí, sí, bueno, sí, tenemos aquí Guardianes de la Galaxia, que supongo será volumen 3. Sí, volumen 3. No se lee muy bien. Luego Echo, que eso, si me decís lo que es, porque no... Ni puta idea, no lo pone por aquí ni nada. Bueno, una serie, una película que se llama Echo. Luego está... Ant-Man y la avispa, Quantum Manía. Bueno, las de Ant-Man, la verdad que son entretenidas de ver, se pasan rápido y son de, como son rollo comedia, pero realmente no es un poco de comedia y luego superhéroes, sino es una película de comedia y ya está, hay que tomársela así. Entonces es entretenida y me gustó. Decir que el villano es Khan el Conquistador de esta película. ¿En la de Quantum Manía? Sí. Hostia. Y esto enlazará con la otra película de Vengadores que se llama Kang Dynasty. Que aquí no sale en la foto, pero también está anunciado. Eso ya es fase 6, ¿no? Sí, creo que es fase 6 ya, pero está anunciado. Yo he visto el cartelito y todo. La que está aquí es... Vengadores Secret Invasion, pero ahí ya anunciada otra de Vengadores, que aquí no sale en lo que más... Bueno, en verdad lo he leído de derecha a izquierda, pero todo lo que os he dicho en verdad está en el tiempo, va a estar al revés. O sea, lo de Capitán América y eso, por lo que veo aquí, es del 2024, ¿vale? O sea, que os lo he leído al revés. Fantástico. Pero este cartelito... Ah, mira, sale aquí. La saga de multiversos, que está los cuatro fantásticos, rico. A ver si los hacen bien, de momento el que salió... En el 24, los cuatro fantásticos, en mayo. Luego, en el 25, Avengers Khan Dynasty, en mayo también, como que sí, en mayo. Y Avengers Secret Wars el 7 de noviembre del 2025. Ah, pues. Bueno, pues. Para los que no sabéis quién es Kang, es, digamos, el nuevo malo que salió en Loki, en la serie de Loki. Salió un poquito. Y tiene muchos clones de Kang, porque viaja en el futuro. Y por el multiverso, cada uno tiene mucho, multiverso. Sí, uno se llama Khan el Conquistador, otro se llama Khan Inmortal o algo así, que es como un robot así, súper, que tiene muchos poderes, pero él no tiene poderes, es que se pone armas del futuro y mierdas de esas. Y luego está Khan de joven,
que es así el que es bueno más o menos. Hay un Khan bueno, un Khan super malo, otro que viaja constantemente, un Khan que es del Egipto. O sea que hay 4 o 5 Khans. O sea, va a estar guapo eso, ¿eh? Bueno, a ver cómo llevan esta fase, porque la fase anterior ha sido muy floja. Así que a ver si vuelven a pillar la... Y está la serie de She-Hulk también por ahí. Que la ha visto ella, es graciosa, el tráiler. Sale Hulk ahí y todo. El CGI no me acababa de convencer de ella, pero bueno. Bueno. Cositas. Bueno, va. Next. Ingresos de Xbox por hardware y juegos caen, pero permanece como la marca líder, asegura Microsoft. Bueno, titular con trampa, ¿eh? Cañoso. Sí. La anaconda es en verdad una serpiente de cascabel. No, sigue siendo anaconda. O sea, yo me estuve viendo un resumen por YouTube de esto y básicamente, pese a que han bajado respecto al año pasado, que es la realidad de la noticia, porque dice los ingresos de Xbox por hardware y juegos caen, aún así han ganado más que nunca en su historia Xbox. O sea, desde que está la Series X y el golpe de efecto de Phil, están ganando dinero a mansalva desde el Game Pass. O sea, ¡buf! Se están ultra mega forrando. Esa es la noticia. Se están ultra mega forrando. Lo que pasa es que un poquito menos que el año pasado. Pero los números son verdes, ya te lo puedo decir. No, claro, obviamente. Yo lo que me refiero que con este titular es trampa, que pone eso, que Xbox sigue como la marca líder, o sea, sigue como siendo el rey. Y pone aquí, Microsoft asegura que Xbox permanece como el rey. Y aquí pone, Microsoft ha sido el líder de mercado en Estados Unidos. A eso en el titular no lo pone, claro. Durante tres trimestres seguidos. Pero en el titular no, claro, en el titular no lo pone. Debería poner Microsoft, claro. Como Microsoft sí que son la marca líder. En Estados Unidos. Como Xbox no. Claro, en Estados Unidos, entre las consolas de nueva generación. Claro, ahí no están metiendo a la Nintendo. Por supuesto, la marca líder de consolas se llama Nintendo ahora mismo. Para que todo el mundo lo sepa y lo tenga claro. Ni PlayStation ni Xbox, se llama Nintendo. Que obviamente este año, pues, con el tema de los retrasos que va a tener con sus juegos, por así, estrella que iba a sacar, pues, obviamente se tiene que resentir. Y veo bien que se resienta. Hombre, sí, en lo que fuera contrario, sería malo también al final, porque hay que exigirles. Me retrasas algo que me habías asegurado el año pasado, que salía. Y el Game Pass tampoco es que me los estés nutriendo. No, la verdad que llevamos unos mesecitos un poco flojos. Luego la verdad que acabará el año y sacaremos cuentas y te sale a cuenta. Estoy convencido de que saldrá a cuenta. Pero ahora que está, ahora en el veranito, molaría que hubieran puesto un par de bombas buenas. Aún así tengo cosas para jugar de lo que han puesto. No, siempre porque tienes cosas para jugar. Porque no los había jugado, por ejemplo, el Watch Dogs 2. O el Assassin's Creed sí, porque lo tengo en PC, pero me lo quiero pasar en la mejor calidad. Ahí obviamente ya simplemente con Assassin's Creed echas el verano. Claro, entonces tengo ahí varias cosillas de ellos pendientes para jugar. Pero que tienen que caer las ventas y es como debería de ser, es como tiene que ser, porque es para decirle, oye, que las cosas no es correcto, no están bien y no estamos contentos. Y está bien decirlo y demostrarlo así, de esa manera. Que espabile. Pero ahora mismo, como consola que ponen a la venta, consola que venden, sobre todo si se llama Series X, la Series X nunca está. No. La Series S alguna puedes encontrar y a muy buen precio. Sí, pero la verdad que sí. Que espabilen un poco, que hagan las cosas. Yo creo que las Series S van a. Yo creo que en Navidades van a sacarse el pito con la Series S. No sé por qué a mí, pero van a meter ahí un. Eso llega a Navidades, te meten una ofertilla con un juego, el juego típico que te ponen ellos, el Forza en digital, que realmente da lo mismo que te saquen ese juego en digital, porque al final tienes en el Game Pass y lo tienes ahí. Pero yo haría una edición guapa. ¿A 200 euros? ¿Que te la saquen en Navidad? ¿200 euros?
200 consola? La consola sola. Y te pongo 300. Pero la consola es edición Forza Horizon. El mando Forza Horizon. Y te pongo el juego. Y el DLC de Hot Wheels. Te hago la consola medio Forza, medio Hot Wheels. Y esa edición, te digo yo que se agota las estanterías. Otra vez que no. Había una edición de la Series X del Halo, no lo sabía yo. O no, o es a lo mejor que alguien se la ha hecho así. Existe. No. Sí que existe y fue un puto unicornio. Yo la he visto y está guapa, ¿eh? Pues, conozco gente del trabajo que no la pudo conseguir y estuvo detrás ahí. Pero claro, con eso hay muchos scalpers, tío. No se puede combatir. Te gastas 60 millones y ya han recuperado 16. Claro, de eso es lo que estoy hablando. Y luego tienes que sumar, cuando se suma Activision gana muchísimo dinero, ¿eh? Y todo eso va pa Xbox. Es que en 3 o 4 años han recuperado y han doblado la cifra. Espérate que Sony se despiste y la siguiente sea Square, ¿eh? Porque recordemos que Bethesda iba a ser comprada por Sony. El mismo año que anunciaron la compra, Bethesda iba a ser comprada por Sony. ¡Ay, sorpresa! Anaconda, ¡pam! Por la izquierda, como el Capitán América. ¡Te adelanto por la izquierda! ¡Pam! Se quedaron sin Bethesda. Creo que Microsoft compre Square. Ojalá, ¿eh? Yo por mí, perfecto. Square necesita ser comprada, en mi opinión. Sí, ¿eh? Sí. Me da igual que la... Incluso da igual quién sea. Estoy dispuesto a pasar por el aro de que Sony la compre. ¿Por qué? Porque lo necesita. No solo porque lo necesita, sino porque sería bueno para la industria. Porque Xbox tendría que hacer las cosas bien. Tampoco quiero que se lo quede todo Xbox, ¿eh? No nos beneficia. No, el monopolio no es bueno. Porque si empiezan a tenerlo todo, se relajarán. Pasó con la One de salida, que venían de relajarse dos, tres años de relajamiento con la 360. Que ahí Sony les remontó una generación que ya había ganado la 360, empató Sony. O sea que tengan cuidado con eso. Sí. Bueno, next. PS Plus, esta es buena, ¿eh? PlayStation Plus tendrá toda la saga Yakuza y ya conocemos la ventana de lanzamiento de varias entregas. Que parece ser que el plan Essential nos traerá Yakuza Like a Dragon en agosto. Eso quiere decir que en el PS Plus de toda la vida te van a poner, va a ser uno de los 3 o 4 jueguitos que ponen para descargar ese mes. O sea, no va a estar permanentemente en el servicio rollo Game Pass, sino que el último te lo van a dar solo el mes que viene. Y luego, en lo que sería el equivalente a Game Pass, van a ir sacando el resto de la saga. Recordemos que esta saga está día 1 Game Pass, y digo día 1 porque no estaba en Xbox. Entonces, de salida en Xbox, estuvo día 1 Game Pass. Yo creo, por segunda vez. Y ya lo he dicho. Decirlo. Yo creo que los de Yakuza tienen que pagar el próximo juego y están vendiendo las licencias para que lo saquen en... Sí, yo creo dinero. Que la licencia se va... No sé por qué me a mí, porque luego hace poco lo quitaron del Game Pass, lo han vuelto a poner, que ya lo comentamos la otra, no sé si fue el programa anterior o el otro, que creo también que sí. Es una jugada sucia, es decir, no, pues tenemos en Game Pass y Yakuza ya, cabrones, y ya estaba antes. Yo creo que es un Rivaldo de Sega, para obtener recursos para el resto. Totalmente. Más dinero y ya está. Que se vayan a ir los juegos de Yakuza a Play, a Sony. También puede ser. Se ha salido el directivo de Sega diciendo: yo creí que quiero más dinero. Bueno, o sea, viniendo de Sega, ya sabemos cómo funciona. Ya ves. Pero bueno, es una buena noticia también. Es una buena noticia para los jugadores de Play. Pero se tendrán que mirar un poquito las costuras de que se quejaban monopolio de Microsoft,
Es malo para la industria. ¿Y ahora qué? Que está la saga de Yakuza también disponible en lo vuestro. ¿Ahora qué? Bueno, al final es lo de siempre. Cuando uno lo hace está bien y cuando lo hace el otro está mal. Pero para las dos direcciones. ¿Sabes? Sí. Siempre es lo mismo. Al final está y los que están viendo desde lejos cómo se pegan son los de PC y los de Nintendo. Están así desde lejos viendo con una cerveza en la mano. Sí. Diciendo, míralos, son normales. ¿Cómo se pegan? Sí. Por nada, por las migajas. Bueno, next. Y esta es que creo que no la vamos ni a comentar, ¿eh? Ubisoft presume de que puedes reembolsar Skull and Bones si lo juegas por menos de 2 horas. Y bien, o sea, que hace. O sea, ya estamos con las expectativas bajas, ¿eh? Porque sí. Si antes de salir el juego ya te están diciendo, no, si quieres devuélvelo, ¿eh? Tú pruébalo y devuélvelo por una demo. Una demo, tío. Esto es publicidad negativa brutal, yo tío. Yo creo que esta compañía... esta compañía creo que también le vendría bien una compra. Me da a mí. No sé, esta compañía la veo yo muerta, ¿eh? Si no hacen algo... Lo que pasa es que es un poquito casa de locos, ¿eh? O sea, esta gente nos... Se nota por los retrasos, por... No tienen una hoja de ruta, tío. No. Y van a ser compradas... Si no por Microsoft, yo te digo que Embracer, porque yo creo que no le interesa ni a Microsoft ni a Sony, no sé por qué, porque ya la hubieran comprado, sobre todo Xbox. Yo creo que no les interesa. Esta realmente es lo que tiene bueno, pues es el Assassin's Creed y Far Cry. Pero da lo igual. Más reconocido. Es carne de fondo buitre por todas partes, porque es una casa de locos, tío. A la vista está. ¿Dónde está? ¿Cómo se llama el juego este del mono del espacio? Que iban a sacar la segunda parte que salió en GameCube. Beyond Good and Evil. Ah, sí. Está ahí también con continuos retrasos, ¿no? Claro, tantos años lleva de desarrollo y va a salir para la anterior generación. Y tenía buena pinta. Me acuerdo aquella demo de, pues en el espacio parecía un No Man's Sky con un mono. ¿Y qué ha pasado con ese juego? Pues de momento va retraso tras retraso, creo. Ni se llega a retrasar porque no, ni fecha ni nada de nada. Y mira, bueno, que Ubisoft yo tengo buena, no sé, me acuerdo que los primeros Assassin's Creed que salieron fue bastante revolucionario. La verdad que estaban bastante bien. Y yo tengo la espinita de que con el 3 la cagaron y de ahí ya no me vas a sacar, la verdad. Pero bueno. Next. Fecha y hora. Para el Opening Night Live de la Gamescom 2022. Una noche de anuncios y World Premiers y Doritos y Geoff. La feria de videojuego de Colonia. Y será para el 23 de agosto a las 10. No sé yo si esa fecha nos viene bien para hacer un especial, ¿eh? Ah, es miércoles, ¿eh? Me lo miré y hay todo, ¿eh? Ni de coña. ¿No será un especial en falso directo? Correcto, será un especial pues más adelante, pero sí, pero no va a ser como el primero que hicimos, que fue en directo, realmente. El primero que hicimos, bueno, nosotros lo grabamos en directo. Nos grabamos en directo y luego en cuanto acabó, nos grabamos para comentar en caliente todo lo que nos había parecido. ¿Tenéis esperanza en algo que vaya a salir ahí? ¿Se vaya a mostrar...? ¿En exclusiva así fuerte? Yo creo que va a ser todo morralla. Vamos, me juego la mano y gano otra mano. Seguro, vamos. Pero bueno, lo veremos. A ver si hay algo interesante. No os podemos prometer que hagamos nada aquí más allá de comentarlo en las noticias. Porque creo que entre semana no nos viene fatal. Pero bueno, se hará lo que se pueda, ¿no? Sí. Pues next. Grounded de Obsidian marca la fecha de lanzamiento de su versión 1.0 para el 27 de septiembre. Juego que ya estaba disponible en anticipada. Versión anticipada, correcto. Y que está. Yo me acuerdo que lo jugué, estaba muy bien. Cuando lo jugué estaba muy verde, porque yo lo jugué las primeras semanas. Y creo que con todas las actualizaciones que he visto que han metido, puede ser muy interesante. Juego tipo... Es multi, ¿no?
Sí, sí, es multi directamente. Este es lo jugaremos, ¿eh? Te encogen, te encogen en tu jardín y a sobrevivir. Tienes que beber y todo. Recoger el agua en condiciones óptimas es jodido. Un juego de supervivencia de estos de estos que hay para jugar en PvP, PvE y tipo así. Correcto. Pues lo jugaremos, ¿no? Desde el 27 de septiembre lo tendremos, obviamente, el primer día también ya en Game Pass. Pues sí, la verdad lo probaremos. Y bueno, de Obsidian. Obsidian a mí también siempre me tiene ganada, la verdad. No, no. Mira, soy... En una de las actualizaciones, hablando de Koi, ahí podemos luchar contra una carpa. Sí, 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 la veo. Que será gigantesca. Sí, sí. Me he tenido que mutear porque me ha llamado. Bueno, perfecto. Cosas del directo. El directo. Hoy estamos teniendo cosillas del directo. No, no se puede remediar a veces. Pues no, Grounded no he jugado yo aún. Pues buena oportunidad para jugar los cuatro, la verdad. Correcto, os iba a decir, el 27 de septiembre, mira, podemos... Ya se puede jugar, pero... Que está guapo, porque la temática es eso, cariño encogido a los niños, pero mucho más desarrollado que la película. Tengo que miraré vídeos a ver de qué va el modo de juego, por así decirlo. O el. Si tiene para jugar entre cuatro, un modo historia, o de qué se trata el juego, de cuál es la finalidad al final. Está integrado dentro de lo que es el juego, las mecánicas de crafteo de toda la vida, rollo Minecraft. Está integrada la historia y todo. Tienes misioncitas. Tienes que ir a sitios porque al final el objetivo es salir del jardín. Y pues eso, sí. Estaba muy bien, pero yo me acuerdo que lo que tenían de historia era banada, ni una hora, tío. Ahora supongo que eso cada vez han ido actualizándolo más. Y ahora y la verdad es que tienen... tienes de todo, batallas contra mantis, las arañas, vamos, te matan de un golpe al principio. O sea que... Tienen la manía las compañías de sacarte los juegos en acceso anticipado. No sé, yo no estamos acostumbrados a que los juegos te salieran acabados y listos para jugar, y ahora pues han cogido la manía de hacerlo así, lo hacen muchas compañías que este tienen caso, los juegos en acceso anticipado. Justamente este juego no ha, estamos hablando de 2 años en acceso anticipado, pero hay juegos por ahí que llevan 6-7 años en acceso anticipado. Toda la vida. Pero justo en este juego lo veo bien. Por el tema de que si tú lo pones en acceso anticipado de manera, entre comillas, gratuita, y la gente te da feedback y tú haces caso a la gente, sí. Estoy bastante convencido que va a salir un buen. No está mal, eso es el No Man's Sky también salió en acceso anticipado, creo, ¿no? ¿Puede ser? ¿O se salió del juego de salida directamente? Sí, salió en acceso anticipado, solo que no nos informaron de ello. Pues, míralo, se hizo caso a los usuarios y... Gracias, míralo. Sony. Salió en acceso anticipado porque no estaba para nada completo. Nos lo vendieron como completo, pero para nada. Gran jugada de Sony. Y ese pero también más... se puede meter entre... Aunque no lo pusieran como acceso anticipado, un Fallout 76 también se puede considerar acceso anticipado. Fallout 76 solo se puede considerar el mayor timo de los videojuegos. Creo que ha sido el mayor timo, porque es que hasta en la edición coleccionista te timaban. ¡Qué cabrones! Que te decían que te daban una bolsa, no me acuerdo de qué material era, y luego era de plastiquete del malo. Y tuvieron que... Tuvo que devolver el dinero o enviar la que tocaba. No, enviaron la que tocaba a todo el mundo, pero tenías que... Qué cabrones. Detrás de ellos a tope, ¿eh? Hijos de puta. Hicieron la de AliExpress. Sí, 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 sí. Te dieron la bolsa de AliExpress y pa'lante. Son unos cabrones. Pues nada. ¿NES? ¿Aquí? Sí, sí, NES. Adiós a la secuela cinematográfica de Tomb Raider. Metro Goldwyn Mayer pierde los derechos y Alicia Vikander dejará de ser Lara Croft. Next. Creo que... Next directo, ¿no? No tenemos mucho que decir. Nada. No, ni lo sabía, no, la verdad. Más que nada, noticia informativa. ¿Hay otra película de Tomb Raider? Sí, es como basada en el primer videojuego. No tiene nada que ver. Solo creo que tiene que ver la mala, que es el espíritu este
de la diosa japonesa del sol, algo así creo que era. En fin, next. A Ubisoft se le exigió poner fin al acoso entre la plantilla, pero los empleados la acusan de hacer oídos sordos. Ubisoft sigue en problemas, ¿eh? Sigue haciendo amigos. No solo cancelan juegos ni retrasan juegos, sino que es lo que estaba hablando yo, que es una casa de locos. No, yo pienso que no la quieren comprar ninguna de las grandes, lo quieren comprar. Porque a la vista se ve de todos los problemas que tiene. Tú compras, sí, compras grandes IPs y tal, pero lo que es la desarrolladora está en graves problemas. Bueno, compraron Activision, que más graves problemas que tenían esos de acosos y tratar a la gente como basura. Y la compraron. O sea, tampoco creo que eso les eche para atrás. Yo creo que les echa para atrás otro tipo de cosas, la verdad. A mí Ubisoft lo que se ha convertido últimamente es que los juegos en sí están bien, pero al final te quieren sacar el dinero por todos lados. Te metes a jugar a los juegos de Ubisoft, a los Assassin's Creed, y están todo el rato con la puta tienda esa de los cojones, que luego sí. Te quieren que te gastes dinero, pero no sé si la gente se gastará dinero en eso. Que lo único que te dan son trajes. Si me la pela un traje, sinceramente. Yo creo que quiero jugar al juego. Ya ves. Yo creo que es el conjunto lo que les echa para atrás. Tiene demasiadas cosas malas. Ahí pone aquí 4 peticiones clave. Dejar de ascender y trasladar a los delincuentes conocidos de un estudio a otro, de un equipo a otro sin repercusiones. Este ciclo tiene que terminar. Eso me suena, de nuestra empresa también. Sí, lo van moviendo. Lo muevo y se acaba el problema, claro que sí. Claro. Queremos un asiento colectivo en la mesa para tener una opinión significativa sobre cómo Ubisoft como empresa avanzaba a partir de aquí. O sea, no saben ni por dónde van directamente. Lo que yo iba diciendo. Colaboración entre industrias para acordar un conjunto de reglas básicas y procesos que todos los estudios pueden usar para manejar estos delitos en el futuro. Esta colaboración debe involucrar en gran medida a los empleados en puestos no ejecutivos y representantes sindicales. Esto hace un año de esta carta. 500 empleados. Toma. Se la han sudado. Y mira, no hemos hecho nada. La de siempre. Next. PS5 sigue a un buen ritmo, superando la barrera de los 21 millones de consolas vendidas, aunque los videojuegos no les ha ido tan bien. Típica noticia de promoción de Sony. Totalmente. Y no es nada nuevo, no es nada que no supiéramos. O sea, Sony venderá muy bien sus consolas, pero los juegos propios no venden tanto, a la vista está, que por eso tienen que ir migrando a PC. Creo que no dicen nada nuevo, ¿no, chicos? Bueno, sí, bueno, creo que lo típico, ¿no? Esta noticia, como luego apuntarás, es un poco troller, pero bueno. Sí, bueno, eso no quería desvelar la sorpresa tan pronto, pero esta noticia la vamos a actualizar después. Ya lo veréis ya. Next. 6 juegos de Annapurna Interactive llegarán a Xbox Game Pass, pero Stray no está en la lista. Hombre, porque es exclusivo. Correcto. O sea, no hay que ser tampoco. Sí, 6 juegos son pues los. Creo que los típicos, ¿no? De Annapurna, los más conocidos tiene. Pues. El Witch Remains of Edith Finch. Uf, ese ya estaba en el Game Pass, creo. Me suena, sí. ¿En vez de volver a hacer la jugada? Sí. The Other Love Games. Solar Ash, también tenemos. Maquette. Todo Flock, indie, ¿no? Bounty Star. Ese Flock tiene una pintaza, ¿eh? Ese juego muy extraño, tío. ¿Qué decir de What Remains o de Dean Finch que le daban notazas y no sé qué? Y a mí no me entusiasma mucho, la verdad, lo que he visto del juego. No sé, está bien, o sea, perfecto, me das más juegos,
Morrayita, perfecto. Morrayita. Pero Morrayita de... Morrayita indie. Alguno puede estar bien. Yo creo que son los juegos que no te compraría. Pues bien, alguno probaremos. Y si ponen algún día el del gatete, pues ya tenemos antecedentes de que han puesto juegos, ¿eh? Entonces hay que ser positivos. Next. Semejanzas y diferencias entre Smash Bros. Y Multiversus. Todo lo que debes saber del Smash Bros. Con Rick y Morty, Finn y Jake, o Batman y Superman, entre otros. Os he puesto esto más que nada para que sepáis los personajes que están o van a estar disponibles en el juego. Rick y Morty van a estar, aún no están, pero van a estar. Y yo lo he jugado esta semana y es tremendamente parecido al Smash, solo que como yo soy un jugador toda la vida del Smash, me jode porque han cambiado los Smashes normales laterales y el Smash normal se hace de manera diferente. Tú en el Smash cargas hacia el lado y haces el ataque cargado. Aquí el ataque cargado es sin mover la palanca. Y para pegar, yo creo que lo han hecho simplemente para decir no es igual, no es igual, no soy culpable, ¿sabes? Pa eso. Han cambiado un poquito los controles y para adelante. Con el de arriba te proteges un par de segundos. No puedes. Hay un personaje que puede hacer un escudo, pero es como una habilidad solo de ese personaje. Los demás solo pueden parar el golpe en plan parry y esquivar. Lo que pasa es que lo han hecho para el gran público y puedes saltar dos veces, esquivar dos veces, o sea, te tiran a lo mejor a 3 kilómetros y cualquier personaje vuelve. Estamos hablando de dos pulsaciones por ataque o por salto o por esquiva. Y eso suma como 6 salvadas, ¿sabes? O sea, lo tiras súper fuera y hay personajes en el Smash que no pueden volver. Pues aquí prácticamente todos los personajes pueden volver. O sea, tienes que hacer un Smash de la hostia, pillarlos bien pillados para que no puedan volver. Esas son las diferencias. Pero, aún así, es divertido. Lo reconozco que es divertido y las habilidades especiales han sabido diferenciarlas sobre el Smash. Y decir que este juego está en el Evo. ¿Ah, sí? Este eso año. No lo sabía yo. Sí, han quitado el Smash Bros. Y han puesto este. Y lo graciosísimo es que Shaggy de Scooby-Doo se transforma en Super Saiyan. No con el pelo amarillo, pero su habilidad básica es que te pones ahí a cargar como si fuéramos un Super Saiyan. O sea, la misma aura, el mismo todo, y se les ponen los ojos en blanco. Y eso, se le ponen los ojos en blanco y el siguiente ataque especial que hagas, ¡pam! Es más fuerte. Y ya está, como curiosidad. Next a tope. Games with Gold. Confirmados los 4 juegos a descargar gratis en agosto, que los voy a decir rápidamente y yo creo que ni comentamos. No. Tenemos Calico, Scorchbringer, Saints Row 2, bueno, que ya lo habían dado, y Mónaco. Muy Next. Flojo, como siempre. Next. Sí, bueno, el Xbox Live Gold típico. Flojísimo hasta que lo quiten. Que lo van a quitar ya. Ya han anunciado que los juegos estos que daban los van a quitar. No me acuerdo cuándo lo dijeron, pero está dicho ya. También tenemos anunciados los 6 nuevos juegos gratuitos de Amazon Prime Gaming para agosto de este año. ¿Y cuáles son? StarCraft Remaster, Zack McCracken y and the Alien Mindbenders, Beast of Maravilla Island, Recompile, Scorchbringer y Family Mistress Poisonous Promises. Juegazos, ¿eh? Menos el StarCraft y el Scorchbringer. Los demás no los conozco. Next, pero vamos, de manual.
Mario Kart 8 Deluxe confirma la fecha y los 8 circuitos del segundo DLC de pistas de pases extra. Yo creo que ya lo he dicho en muchas ocasiones. Cuando el pase esté completo, yo ya pagué el Zelda, los DLCs y no estaba listo. Y lo mismo pasó, bueno, con el Xenoblade sí que me esperé, ya lo compré en físico. Pero que nos llevan haciendo lo mismo eternamente. Les estamos pagando el desarrollo de los DLCs. O sea, no compremos este DLC. Sé que todos queremos jugar a las pistas de Mario Kart nuevas, pero cuando estén todas a la vez. No ahora. Yo lo tengo gratis con el plan familiar este de. A ver, si online. Lo tienes gratis, sí, pero si no, ni de coña. Ni de coña, ni de coña. O sea, esto me parece un atraco de Nintendo. Te están atracando y no te dan nada a cambio. Cuando esté listo, contarán con mis 25 pavetes. Ahora mismo se lo pueden quedar. Cuando lo tengan listo, que me lo den. Ya está. Next. Hasta 9 juegos se suman al catálogo de GeForce Now con una actualización que mejora su calidad visual. Bueno, otra opción más, ¿no? Sí, esto sí que suelen meter juegos más... Está bien, por ejemplo, te mete el Blasphemous, buen juego. Command & Conquer Remaster, juego clásico donde los haya, la verdad, el Command & Conquer, guau, menudas horas. Y juego difícil de cojones, me acuerdo yo. Madre mía. Y estos que pone abajo, que son This is the Police 1 y el 2, estos son juegos indie. Y yo los he probado y los he visto y tienen su... No sé, están bien, tienen su cosilla, ¿eh? Para ser un juego indie, están chulos. Y los demás no me suenan mucho, la verdad. No sé si os suenan alguno a vosotros. De los otros que pone, que el Fire Commander. No me suena. Genesis Alpha One, no me suena. Rogue Book. No sé, los demás. Bueno, Warhammer Age of Sigmar Stormground. Ese sí que me suena más. Pero bueno, ¿qué es eso? Que como opción para el que no tenga un PC gaming brutal y como se conecta a la cuenta de Steam, si tengo entendido bien, puedes comprarte los juegos y con esta suscripción en cualquier dispositivo puedes jugar. Entonces bien. es una opción buena. Next. Ninjas Online en Unreal Engine 5 para Dark Passenger. El nuevo estudio de antiguos trabajadores de CD Projekt, que tuvo un poquito de fuga de cerebros. Quemaron. Y ya veremos este juego qué tal está. No se sabe... Miembros que han colaborado en The Witcher 3 y Cyberpunk. Oye, pues... No se sabe mucho de este juego, ¿no? No. La primera noticia que tengo. No sabía nada más. Puede estar bien. Nos traslada al Japón feudal. Ya, punto positivo. Para tomar papel de guerrero Shinobi y Kunoichi. O sea, es de ninjas, ¿no? De ninja. Diseño vertical, o sea que podrás escalar y todo eso. Si es un Tenchu multijugador, puede estar bien, ¿eh? Pero esto tiene pinta de que va a ser un Battle Royale rollo. Sí. Puede estar bien si es free to play. Tiene pinta de que va a ser un Battle Royale. Lo probaremos. Desgraciadamente, otro Battle Royale. O sea, podrían hacer un juego decente, porque estoy seguro que esta gente tiene talento. Pero no, lo van a hacer otro puto Battle Royale. En fin, next. La serie de Amazon. Fallout. De Fallout, basada en Fallout, muestra cómo lucirán sus servoarmaduras y los refugios. La servo armadura hasta que se ve ahí tiene buena pinta, ¿eh? Pues sí. Las piernas estas, ¿eh? Sí, bueno. solo se ven las piernas realmente. Lo importante es que las están construyendo a tamaño real. Sí, sí, sí. Eso es un puntazo, que podremos ver rollo un tío ahí meterse rollo Iron Man en el traje. Eso, bueno. Eso está muy bien, la verdad. La... Buena noticia es pues eso, que avanza bien el desarrollo y bueno, yo creo para el año que viene, seguramente yo creo para el año que viene la veremos.
Se la están currando y de momento lo poco que se ha visto tiene buena pinta. Así que esperamos grandes cosas. Next. El rodaje de The Witcher temporada 3 en problemas debido al COVID-19. También conocido como el bicho. Pues sí, bueno, resumiendo, pues que está contagiado Henry Cavill y han tenido que parar el rodaje. Sí, yo he leído que ha sido el cabrón el que ha contagiado a todos. Pues obviamente, pues ponle que se pare una semana y a volar. Tampoco la gente no se alarme. Se parará una semana y a volar. Ya está. Y a seguir trabajando. Next. Wulong Fallen Destiny, de los creadores de Nioh, estrenará una demo jugable pronto y revela nuevos detalles. Tiene pintaza, ¿eh? Este es el de Koei, ¿no? Sí, el de los creadores de Nioh, Team Ninja. Pintaza. Sí. Y este salía día 1 Game Pass, ¿puede ser? Sí. Es el que, al final del Xbox Bethesda. Sí, este sí, lo vimos, sí. Se presentó en el Xbox Bethesda y saldrá de lanzamiento en Game Pass. Ahora sale en todas las plataformas. No es un exclusivo ni nada. Primero saldrá en el primer mes de 2023. Para todas las plataformas. Correcto. Pero la gente de Xbox lo tendremos gratis. Perfecto. Sí, perdón. Maravilloso. Y ahora viene la noticia pillada. Y es que antes hablábamos de ventas de Sony. Y os vuelvo a hablar de ventas de Sony. Sony aumentará el stock de PlayStation 5 para esta Navidad con la esperanza de vender 18 millones más antes de abril de 2023. Y en la noticia anterior os recuerdo que nombran que ya habían vendido 21 millones. No habíamos vendido 21 millones. ¿Cómo es que tengo la esperanza de de vender 18 millones? ¿Me invento las cifras? Pillada, ¿eh? Es una pillada gordísima. Ya podemos ver lo que se puede confiar en las cifras de ventas de Sony. Yo he vendido 21. Y luego la semana siguiente hablo otra vez con vosotros. No, espero poder vender 18. Pues eso es lo que acaban de hacer. La verdad que están críticos con la PS5. No sé si será fallo de las noticias, que se hayan equivocado en la cifra, o son las cifras que le haya dado Sony. Da igual, el caso es que estas noticias están hechas para lo que están hechas, para darle publicidad a Sony. Y yo creo que deberían ponerse de acuerdo todos estos medios, que al final son todo lo mismo: 3D Juegos, Station, Vandal. Deberían ponerse de acuerdo ellos mismos en las cifras, porque al final todos están a sueldo con Sony. Sony está, tío. No, o sea, tú ves las páginas y siempre hay publicidad de Sony. No hay que ser un lumbrera tampoco. Y no estoy diciendo que eso esté mal, ¿eh? No, para nada. Claro. Cada uno. Escucha, si a nosotros en el podcast nos quiere patrocinar Sony o publicitar Sony, pues bienvenido sea. Y a mí nosotros, vamos. No nos importaría. Conmigo no contéis. Pues si sueltan la pasta. Sí, si sueltan la pasta. Sony, viva Sony. A tope. En la noticia de 3D Juegos es que sale que reveló que sus cifras había ascendido a 21,7 millones. Y en la página 9 se especificaba que la compañía japonesa mantiene la previsión de que pretenden vender 18 millones. Hostia. En su propio informe se desmiente. Sí, yo creo que a lo mejor el título no. El título se han equivocado, ¿no? Y no sé por qué, ¿no? Porque lo que dicen, luego sale de otra noticia, sale otra cifra. Claro. Y dicen que han notado una reducción del 15%. Pero da igual, hablábamos de que en el otro ya lo habían vendido. En este ahora lo pretenden vender. Aunque sea la misma cifra, da igual. O sea, no. Publicidad engañosa. Totalmente. Y que en verdad, si no eres accionista de Sony, me importa una mierda lo que venda. ¿Sabes? Es que me importa una mierda lo que venda Xbox también. Lo único que me importa es que me nutran el Game Pass de contenido. Ya está. Como usuario. Sí,
Sí, porque a mí me la suda lo que venda, realmente. Yo no me llevo nada. Yo no me llevo nada. Claro, o sea que... claro, ahí está el quid de la cuestión. No nos claro. llevamos ni un céntimo. ¿Por qué me preocupo de lo que venda Sony? Que les claro. den. A mí si dijera, no, mira, si alcanzamos 10 millones de consolas vendidas, le vamos a regalar este X juego a todos nuestros suscriptores. Que eso sería un buen, también una buena de eso de promoción, ¿eh? Entonces claro. ahí diríamos, bueno, va, algo nos llevamos, pero ni eso. Ni eso. Bueno, next. Ya se conoce la duración de Scorn junto con los primeros detalles de su banda sonora y libro de arte. Y la duración será en torno a las 6 y 8 horas. Bien, bien. Scorn es juego es de miedo, ¿no? Creo. O ¿no? de terror, sí, puede ser, ¿no? Es de, del dibujante este que hacía todo lo de Alien. Sí, pues vale. Sí. Es rollo así, las armas parecen órganos. Sí. Rollo así. Y que dicen también que no contará con modo foto. El libro de arte digital de 192 páginas, ojito. Tía puta. Y por supuesto, deciros a todos nuestros queridos oyentes que estará disponible día 1 Game Pass. Tenía que decirlo. Next. Peter Moore, ex jefe de Xbox, que también en la época creo que también fue de Sega. Me suena. Me quiere sonar. De la época de la Dreamcast, sí. Alentó la guerra de consolas en la época de 360 y PS3. Bueno, eso sí. no pilla de sorpresa a nadie, ¿no? No, yo creo que noticia de relleno totalmente, ¿no? Tenemos, sí, mira, correcto, de Sega, fue de también director, creo, de Sega. Microsoft pasó a Microsoft, después Electronic Arts. Y ahora está en el mundo de, por lo que estoy viendo aquí, el mundo del fútbol. Liverpool, el club de fútbol Liverpool. Sale ahí sonriendo con una copa. Sí. Bueno, curiosidades. Habla un poquito de la historia de los anillos rojos de la muerte, que si no hubieran insistido en seguir, y creo que les reparaban la consola gratis a la gente, directamente te daban una nueva y ellos ya... hacían la típica reacondicionada y si no hubieran insistido, pues ahí hubiera muerto ya la marca Xbox, que tanta gente está deseosa de que eso ocurra, no sé por qué. Pues no, pues al final sería contraproducente para todos, yo creo, todo lo que sea que compañías de consolas, incluso compañías de videojuegos, desaparezcan, es malo para la industria. Claro. Pues nada, hasta aquí las noticias. Se ha hecho un poco largo porque no había ninguna bomba así muy grande, pero había un montón de mini noticias. Y ya pues pasamos a Les Fumades de Wallapop. Les Fumades de Wallapop. Pues a ver, hoy también traigo también un anuncio que es tiene un par de meses. Y a ver, este por ejemplo, bueno, el anuncio dice así: Nintendo Switch OLED usada muy poco. Tiene garantía Amazon y doy con todo. Original, caja protector de pantalla, funda y memoria de 128. No contesto a ofertas, ridículo. Eso lo dice así, ¿eh? Ridículo. Ya que la console ha sido utilizada 4 días y tiene un año de garantía todavía. Por 20 euros más doy 2 juegos. Lo estoy leyendo tal cual, ¿eh? No me ha dado nada raro. Un pequeño inciso. Ha dicho console con lenguaje inclusivo, ¿eh? Sí, claro. Claro. Me quito el sombrero. Este ya era, lo ha hecho con... Lo he hecho con idea ya. El traductor de Google en chino. Hombre, y ahora la conversación cuando la lea, porque hablé con él, creo que en la conversación abajo del todo me pone traducir conversación, ¿sabes? ¿Te vas a imaginar? Hostia, qué bueno. ¿Pero qué coño? Ya detecta que es un idioma extraño, ¿sabes? Hostia. Y por 20 euros más doy 2 juegos, también del valor de 80 euros. Todo así. El anuncio ahora, pone 300 euros, pero originalmente
Eran 400 euros, el flipado. Vaya tela. Y aquí me pone, bueno, yo le hablo, pues bueno, hola, ¿qué juegos tienes en la consola? Lo primero, pues le pregunto qué juegos tienes en la consola, a ver qué tiene. A ver, Luigi's Mansion 2, son juegos digital, que a mí personalmente juegos digital, como Luigi's Mansion 2. Immortal Fenyx Rising, bueno, digital, obtiene un pase. Un juego, la verdad, que está muy bien, es bastante entretenido el Immortal. Pero entiendo que si los tienen digital te tiene que vender la cuenta junto con la consola, ¿no? Es que creo que va diferente, creo que se guarda en la memoria de la consola. ¿En serio? Creo que sí. Eso sí. Es que en Nintendo va diferente, no va en la cuenta, creo que va en la memoria. O sea, mientras lo tengas en la consola, ¿la gente puede jugar? Creo que sí. Porque está la cuenta metida. Hostia, qué mal. Correcto. Y eso pues tiene dos, tiene juegos, el Luigi's Mansion 2, el Super Mario 2 y el Immortal. Bueno, Immortal Fenyx, yo, esto ya personalmente, yo un Luigi's Mansion 2 y un Super Mario 2 no lo tendría digital. No es un juego porque digital te va a costar más caro que a lo mejor físico, que si lo puedes encontrar por ahí a un precio, y son juegos... Y son juegos para tener en físico, tío. Juegos para tener en físico. Sí. Bueno, y le pregunto eso, me dice esos tres, y le pregunto yo, ¿la consola sola la vendería? Por lo típico que ya he comentado alguna vez, porque siempre intentan excusarse con que tiene juegos, no sé qué, como tiene juegos la vendo más cara, y le dice, podría sí, pero aún así te las dejarían 400. Sin juegos. Y le digo, gracias, pero no me interesa, ok. Y le digo, estás vendiendo la más cara que nueva, obviamente. Nueva vale 350. En esa época, bueno, valía 350. Creo que ahora están saliendo así ofertas a 320, 330, están vendiéndola. Y me pone, nadie te obliga a comprarla. Y ahí se acaba la conversación y al cabo de dos semanas me dice, al final la dejo con 390 euros con los juegos, que está cogiendo polvo, por si te interesa. O sea, sí, tal cual. Y ya ni le contesto, y la cosa es que, claro, se ve que al final le toca venderlo, obviamente, todo por 300 euros. Lógicamente la gente no es tonta y no va a comprar algo con dos juegos o con juegos digital por 390 o 400 euros. Al final la ha tenido que vender por 300 euros con los juegos, que lo veo un precio bien, ya es un precio más razonable. 300 euros la Nintendo Switch OLED con garantía en los juegos. Yo le hubiera rascado algo más porque no... Yo los juegos digitales para mí no tendrían valor. Es lo que pasa, por eso yo pregunto lo de los juegos, porque a mí los juegos digitales no tienen valor. Para mí no los cuento como... Los juegos como... digitales que ha puesto, si fueran a lo mejor otros juegos digitales, igual sí. Pero yo es que juegos de Mario y de eso, o en físico, o no los quiero. Sí. Y traigo pues... A ver, bueno, una pequeña pildorita de fumades, que esta tiene menos tiempo, que tiene de principio de mes. Este es el otro ejemplo. Yo tengo juegos, obviamente, tengo juegos que pongo juegos a la venta o pongo cosas a la venta en Wallapop, y tengo puesto, por si a alguien le interesa, de los que nos escuchen, haciendo publicidad, tengo puesto el Pikmin 3 Deluxe por 30 euros, precintado y todo. Yo creo que es un precio bastante bueno. Y pues el típico y gilipollas, por así decirlo, que ya entra, que directamente entra, que ni saluda. Ya ni saluda, ni hola, ni buenas, nada. Me pone, te doy 20 euros, está por 30 en Amazon, así, directamente. Y claro, yo me voy, lo miro en Amazon y le pongo, no sé dónde lo habrás visto por 20 euros en Amazon. Digo, porque yo acabo de mirar y vale 35. Y bueno, se me va a mí ahí que en vez de él decía 30, yo le pongo 20. ¿Vale? Ahí sí se me va a mí, hay un pequeño patinazo ahí que, vale. Y le digo, pero vamos, comprarlo en Amazon. Y le digo, es el mismo juego, digo, ya que está precintado y todo, porque es el mismo juego que tengo yo, es el que tiene él, está en Amazon. 35 euros en Amazon, 30 yo, lo vendo. O sea, yo pienso que aún está bien. Y me pone, 34 cuesta en Amazon, lee bien, ¿sabes? Sigue estando más barato. Si quieres 20 te los doy, no más. Y le digo, ni por 40 euros te lo vendo, por maleducado. Toma. Boom, fatality. Y le me pone, maleducado tú, que no sé qué tiene que... Aquí viene ya lo bueno, me dice, maleducado tú, que me dices 20 cuando te he dicho 30. Lee bien. No sé qué tiene que ver eso de maleducado.
Y le pongo, y eso es ser maleducado, y ya le pongo abajo, estás loco, tío. Porque digo, esto está loco, digo, esto es el típico zumbado de la cabeza, ¿sabes? Vaya tela. Pues así muchos, el otro día lo mismo. Tengo puesto a la venta, pues en la trilogía de Spider-Man en DVD, los tengo puesto por separados a 2 euros y si los compra todos 5 euros. Y otro día me habla uno que si se lo podía dejar más barato. Y le digo, sí, claro, si quieres te lo regalo, personaje. Digo, pero te estoy pidiendo 5 euros por 3 DVDs, ¿qué quieres, que te lo regale o qué? Estás pidiendo nada, tío. A quien le guste, estoy seguro, claro. a quien le guste y quiera tener esas películas en físico, es un puto regalo de precio, tío. Tú simplemente te quieres quitar eso de encima y hago. Correcto. Por pedir un dinero por no regalarlo, tío. Pues no, pues aún la gente te intenta regatear cuando estás pidiendo 5 euros por 3 DVDs. Pero ¿qué quieres que te regate? ¿Sabes? Yo, obviamente, si compro algo por el Wallapop, intento regatear. De primera es que yo intento regatear algo, pero intento. Digo, lo primero que le pregunto es: ¿es negociable el precio o se puede rebajar algo? No. Correcto, no como este personaje. Te doy 20 euros, está por 30 en Amazon. Yo no entro así, ¿sabes? Puede ser que de este haya una parte extensión, que porque ya lo mira hoy y tiene puesta él una Super Nintendo Mini por 80 euros, que yo no me meto en el precio. Pues puede ser que a lo mejor le hable a un futuro, le hable y le haga la misma que me ha hecho él a mí. Le ponga, te doy 40 euros. El contra Wallapop, eso mola. El contra Wallapop. A ver, vamos a llamar. La venganza de Wallapop. Correcto. Te doy 40 euros, así. Te doy 40 euros. Revenge of Wallapop. Hostia. Y cuando me diga algo, pues le diré... ¿Cómo te acuerdas cuando tú me hiciste... A ver si qué tal te sientas, a ver si te sienta bien. Creo que no sienta bien. Que entres así. No creo. Y nada, pues esta ha sido la de hoy. Pues nada, pues lo de siempre, pues lo de... Hasta aquí el capítulo de Les Fumadas de Wallapop y nada. Y bien, ¿no? Yo creo que está bien. Esta ha sido, está bien. Yo tengo varias que son así antiguas que tengo ahí guardadas y sacándolas poco a poco. Tienes ahí la recámara ahí. Sí. El catálogo. Catálogo. Catálogo de personajes. Qué gente, vamos. Ay, yo tengo puesto eso, tengo puesto avisos de típico, porque es que la peña se le va mucho. Todos conocemos, si tú vas a buscar en Wallapop, tipo juegos como el Shin Megami Tensei 5, el Hades, el Fire Emblem Three Houses, que son juegos que son súper caros, Xenoblade Chronicles 2, el Torna, todos esos juegos en físico son carísimos, ¿sabes? La peña se piensa que puede cambiar un juego de esos por un... que no estoy desprestigiando, a lo mejor un Mario, Super Mario Odyssey no lo puedes comparar en precio a un Xenoblade Chronicles 2 versión PAL España, obviamente, ¿sabes? Normal. Correcto. Y nada, pues eso, al final, pues lo de siempre, pues si nuestros oyentes quieren que trolee a alguien, a alguien en Wallapop, pues que pueden pasar el link del anuncio y nada, me pondré en contacto con él a ver qué proponen. Y nada más, pues eso, pues ya sabéis, cuidado con lo que subís a Wallapop, porque estaré al acecho y podéis ser los siguientes en aparecer en Les Fumades de Wallapop. Oh, oh. Hostia, el último revelación, ¿eh? Ha quedado guapo. Perfecto. Pues nada, seguimos con la Gatling y pasamos a la curiosidad mató al gamer. No puede ser. La curiosidad mató al gamer. Snake. Bueno, aquí rapidito porque tenemos prisa. Y nada, iba a comentar un poco lo de Xenoblade Chronicles, que empezaron la Xenosaga y luego pasaron a Xenoblade. Y nada, rapidito. Que empezaron en la Play, el Monolith Software. Y así rapidito,
que estaban muy inspirados por el Final Fantasy VI. Y entonces decidieron hacer el Xenosaga. Bueno, Xenogears se llamaba. Que era así una especie de copia de Final Fantasy con gráficos 2. Solo que te montabas en Metal Gears. Sí. Lo he jugado. Luego se emanciparon y se aliaron con Namco. Y creo que vendieron 1 millón de copias del Xenogears. Casi nada, ¿eh? Sí, 1 millón. Y tenía la narrativa mucho más extensa. Y abandonaron Square y fundaron Monolith, creo ahí. Aún era de Square ese juego, el Xenogears. Sí, era de... Ahí perdieron, ¿eh? Sí. Unos buenos desarrolladores, una buena vaya tela. Creo que Square se está arrepintiendo aún, ¿eh? Se dejaron Square y se aliaron con Namco. Luego Namco pasó a Bandai. Sí. Claro. Y esta gente dijo, hasta luego. Y luego sacaron Xenogears Episode 1, Episode 2. Hasta... Trabajaron en Chrono Cross. ¡Ojo! Sí, sí. Ya hacían... Esto que hacen con Nintendo ya lo hacían, ¿eh? De trabajar... O sea, apoyar otras... Estudio de otros desarrollos. Sí. Lo llevan haciendo toda la vida, por lo que estoy escuchando. Y luego de Xenosaga hubo un parón. Y hicieron el Baten Kaitos para GameCube. Que es ese juego raro. Hostia. De cartas. Sí, es un juego muy raro uno, la verdad. Sí, con fondos pre-renderizados, tipo Resident Evil 2. Y de aquí sacaron el Baten Kaitos 2. Sí, sorpresas ahí. Y luego siguieron haciendo un Xenosaga. Xenosaga Episode 2. ¿Y el Xenosaga ese en qué plataforma salió? En PS2. No. Lo que se le escapó a Sony, ¿eh? Sí. Hombre, todos los juegos que estás nombrando son juegazos, ¿eh? Todo. Todo lo que eso dice, pues es que son juegos buenos. Sí. Sí. No, el Xenosaga no corrió mucho mejor suerte que Xenogears, ¿no? Fue un juego muy, muy allá. Luego pasaron 6 años. Pero hasta son considerados juegos de culto, ¿eh? Todos los que has nombrado. Sí. Ojo, ¿eh? Luego sacaron el Episode 3, que llegó a PS2. Y a ver, que me he perdido. Lo tenía anotado, pero me estoy perdiendo. Y ya, vale, aquí con el Xenogears 3 acabaron con Sony. Definitivamente. Y luego sacaron... Sí, luego ya se metieron con lo que es Nintendo a hacer... En 2007 pasaron a Nintendo. Un juego que se llamaba Disaster Die Crisis. Vaya. Y ahí ya empezaron... Crearon una maqueta con dos gigantes, ¿os suena? Sí. Y ahí empezaron con el primer Xenoblade. Yo creo que ahí cuando empezaron con el Xenoblade fue cuando se conoció ya más occidentalmente. Que sí. En Japón se llamaba directamente como la espada, Monado. Monado. Sí, se llamaba Monado Beginning of the World. Correcto. Incluso fue presentado durante el E3 de 2009. O sea, se presentó como el Monado. Sí. Y era el mismo equipo que Xenogears y Xenosaga. Pero ellos estaban ahí emperrados en que se llamara Xeno algo. Sí. No. Ellos. Fue Nintendo quien dijo: no, poner Xeno, que son vuestras sagas. Sí, fue Nintendo. Satoru Iwata, presidente de Nintendo en ese año. Que en paz descanse. Le sugirió un auto-homenaje. ¿Por qué no recuperar el Xeno? Y fue Xenoblade. Y bueno, ya bueno.
Y la ya lo de Xenoblade. Ya, historia conocida ya por todos a partir de ahí. Sí, la verdad que sí. Sí, pero fue Nintendo quien lo recuperó. Mira, eso no lo sabíamos tampoco. Otra cosa más. Curiositats. Y luego, pues lo que conocemos todos, ¿no? Trabajos con Zelda y todo. Estudio de apoyo Masterclass. Splatoon 2 también estoy viendo. ¿Cuál? Con el Splatoon 2, sí. El Splatoon 2 también. También. Es que es un estudio Masterclass. Sí, sí. Hostia, flipas, ¿eh? Todo lo que le eches, ¿eh? Venís aquí a... Sí, no te preocupes, para allá vamos. Para allá vamos, ya está. Y el Xenoblade X, que es, según lo que he leído, es el juego más grande que han hecho jamás. Sí, yo más me acuerdo que era gigantesco. Yo ese no lo he jugado, ¿eh? Con mechas, yo tengo la coleccionista. Sí. Tiene el incuestionable ADN Monolith, pon aquí. Ah, no, eso es el Zelda. Y el Zelda ayudaron en el desarrollo y bueno. Xenoblade 2, Splatoon 2. Un montón, ¿eh? Gran compañía, Tienes que hablarnos de algo relacionado con el Zelda, ¿no? Sí, sí. Vamos a hilar con eso porque han sacado un mod que es un multiplayer del Zelda Breath of the Wild, que es... Que yo lo he visto y está cojonudo. Tiene PvE y PvP. Está guapísimo. Se va a lanzar en forma de beta el viernes 29 de julio. O sea que ya lo han sacado. Entonces, flipas. Para la semana que viene, Nintendo ya estará al acecho y ya se estará frotando las manos. A hundirlo, sí. Simplemente, ¿no? Sí, a apoyarlos. Yo lo que lo he visto, el PvP, o sea, jugador contra jugador, la verdad que está guapísimo. Es que eso lo podían hacer. Solo un juego... Moverte como el Zelda en multijugador. Sí, sí, estaba guapísimo y tirabas el arco y ralentizaba. Y cosas que haces en es el una cosa de Es una cualidad de Nintendo muy fea, que no me gusta. Que no. Gente que hace mods... Cierto. Guapos, de cosas que dices, hostia, que esto, en vez de apoyarlos, en vez de decir, mira, como por ejemplo vimos hace poco una noticia que un mod del Fallout 4, que es un mod que han hecho unos desarrolladores que se dedican a amateurs o que se dedican a hacer cosas así, que van a añadir como una historia nueva, no en el Fallout 4, añade el mod, añade una historia nueva, que es como si fuera un juego nuevo, pero ambientado, no sé si es el de México o algo de eso. Y en vez de hacer como hace, por ejemplo, Bethesda o Microsoft en este caso ahora, que ellos no lo tumban, al revés, ellos llamaron los llamaron y les dijeron si querían trabajar con ellos. Claro. Les ofrecieron trabajo. Uno de ellos aceptó, que son solo dos personas, uno de ellos sí que aceptó, se ha puesto a trabajar con la parte de Bethesda, el otro dijo que de momento no, porque no estaba acabado el esto y quería acabarlo. Eso es una cosa... Es una cosa como debería ser. No, Nintendo te hace al revés. Nintendo manda a sus buitres, a sus abogados buitres, para tumbártelo y decírtelo o lo quitas o te denuncio. Pero no sabéis la canción de Nintendo. Si mira, se oye de fondo, ¿no la oís? Lo mío, pa' mí. Ay, eso. Mío. Para mí, la canción de Nintendo de toda la vida. Pues esto del mod empezó a oírse por redes en noviembre del año pasado, que muchos jugadores querían un multijugador, y un creador de contenido llamado Point Crow, que no sé ni quién es, desafió a Internet a crear un modo multijugador funcional de 2 a 4 jugadores para Breath of the Wild, ofreciendo $10,000 como recompensa. O sea, polla, han metido pasta encima. Sí, sí. Pointcrow y Kirby Mini han mostrado los resultados del desafío, mostrando los múltiples links con diferentes atuendos y explorando el mundo de Hyrule. O sea, esto lleva pasta por delante encima. Ah, guapo, en verdad, ¿eh? Molaría. Y ya, si lo hicieran funcionar en una Switch... Aunque fuera una Switch modeada,
No, que lo tienen ya hecho. Cogen estos tíos y se ponen a hacer un modo solo de PvE con un poquito de monstruos y eso. Y todos estamos poniendo dinero para que lo saquen ya. Es que si Nintendo patrocinara a estos tíos y esto te lo sacan como DLC, vamos, está pagado. Está pagado ya. Es que son subnormales, pero ya verás que en el siguiente podcast vamos a hablar de que esto lo han dicho. Sí, pero vamos. Seguro que va a ser noticia. Y este mod está desarrollado por un equipo de 3 personas. Qué grandes, tío. Ya se ve buena pinta, la verdad. Se ve muy bien. Imagínate con todas las armaduras y todas las armas que tiene. Todo lo que hay en el Zelda. Puedes hacer un juego solo de esto. Y yo te digo que lo sacas free to play, le pones cosméticos más cosméticos y ale. Y estamos pagando todos. Y es que lo tienen ahí. ¿Lo llamas Genshin Impact? Y a vender. Lo tienen ahí. Y nada, esto se... Ah, he encontrado, yo como siempre, indagando. He encontrado otra curiosidad que no está en el guión. Y es, Elden Ring recibe clases al estilo Dungeons and Dragons gracias a un mod. Y la verdad, qué guapo. Han cambiado los anillos por clases que te otorgan habilidades tipo, pues, las típicas clases. El paladín, el asesino, el mago, el monje. Pero tipo dragones y mazmorras. ¿Pero cómo está eso? O sea, ¿es un objeto que te cambia la clase? Sí. ¡Qué guapo! Sí, son anillos. Anillos de poder. ¡Qué guapo, tío! Y vas ahí tipo dragones. Y permite jugar en cooperativo. Hilando con el Zelda. Es otro mod que te ponen los anillos y vas como en grupo. Tipo dragones y mazmorra. Y lo he visto y me ha llamado la atención y lo quería meter. El fallo que tiene el multijugador del Elden Ring es que no puedes invocar al caballo si has invocado a alguien en multijugador. Eso es una cagada porque le quita, si la experiencia es un mundo así de vasto, le quita eso, tío. Le quita, tiene que poner el multijugador real, sin pollas y sin historia. Que yo te invoco a mi mundo y los dos a caballo y el progreso compartido en ese momento y ya está. Eso sería perfecto, no sé por qué no lo hicieron. Yo creo que si no le doy el 10 a Elden Ring, sería esa una de las razones. Sin duda. Pues ya han sacado un mod en cooperativo con esto. O sea que está disponible y todo. Qué guapo, tío. Me ha llamado la atención, está guapo por lo que es. Para que veáis, los modders van a tope. Vamos ya poniendo punto y final por hoy, ¿no? Y tengo una... No. Yo creo que esta semana... Más completito no puede estar. Ya veremos si me toca recortar o incluso hacerlo en... Publicarlo en dos publicaciones porque yo creo que estamos rozando las 2 horas o la hemos pasado ya. Así que ya veremos cómo lo hacemos para que esto llegue a ambos. Puedes recortarlo del Xenoblade porque no lo tenía... Y ha sido iba leyendo lo que tenía escrito y ha quedado, pero bueno ya veremos cómo sale. Como siempre, agradeceros el que hayáis llegado hasta aquí, sobre todo hoy que es tan largo. Agradecer a los 30 suscriptores que tenemos en iVoox y tenemos algunos suscriptores más en las otras plataformas. Esos son los dos buenos, los suscriptores y los oyentes. Agradecer que nos hayáis escuchado y que además de habernos escuchado, que os haya gustado lo suficiente para haberos suscrito. Todo ayuda. La verdad que al final esto no lo hacemos por dinero, pero sí que nos gustaría que nos escucharais, la verdad, y que incluso participéis. Tenéis los enlaces de contacto y difusión en la descripción. Y nada, yo creo que no me dejo nada. Gracias por llegar hasta aquí.
y nos vemos en el siguiente podcast. Suscríbete. Un saludo. Suscríbete. Hasta luego, chicos. Luego. Sí, pues yo creo que podemos. Voy a coger un zúmico. Y... Más que nada, porque si no lo vamos poniendo ya y eso. Nos hacen aquí porque, en la hora de comer. Porque yo seguramente, y más estando recién levantada, a saber cómo me va a salir el esto. Me pongo el guión y voy leyendo mientras tú vas hablando. Y digo, ¿y esto dónde está? Y varias veces, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Van como buitres. Bienvenidos, deltanianas, deltanianos y deltanianes. Madre mía, a veremos cómo sale hoy. Voy a por el zumito. Sí, va. Y arrancamos. Sí, sí. Pues nada, ¿qué haces? ¿Vamos? ¿Lo tiramos? Sí. ¿Estáis listos? Hasta luego, cariño. ¿Estamos preparados? Vale. 3, 2, 1. El revuelto de noticias. Estoy aquí. Se me ha ido el internet. Se ha notado un montón que te has ido porque yo me he quedado helado. Me he quedado. Juan te lo puede decir que me he quedado. Estaba hablando tan tranquilo y de repente, porque claro. Ha sonado el tiriri. Sí. Y me he quedado al lado porque pensaba que nuestro querido hijo de puta de los hijos nos había arrollado. Nada, se me ha ido el internet. Más técnico. Me has dado un susto. Te ha dado un microinfarto. No sabía de qué hablar. Pues nada, me dais el. Para las noticias, ¿no? Me dais el. Sí, estamos en el revuelto. Voy. Ya. Me dais el 3-2-1 y le damos ya. 3-2-1. Tiri, 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 tiri. Les fumades de Wallapop. La curiosidad mató al gamer. Snake. 3, 2, 1. Pues ya estaría. A ver, luego me pondré. No había noticias, me cago en la puta.